Bueno, yo solamente voy a decir buenos días. Ya como hemos estado aquí todos juntos, ya sabéis que es Enrique Murria, un entomólogo y, vamos, naturalista. Yo creo que mejor te presentas tú, que va a ser muchísimo mejor, ya bueno, que te tenemos aquí. Venga, os dejo con él. Bueno, pues como ha dicho Lidia, soy Enrique Murria, entomólogo. Entomólogo no de carrera, sino de afición. Empecé con esto de los insectos pues hace ya, hace la cuenta, 45 años. Y bueno, lo que era una afición ha devenido en una profesión. Me dedico profesionalmente a la entomología desde hace 25 años y trabajo fundamentalmente con fauna de Aragón y especialmente con fauna del Pirineo, que es donde vivo. Lo que os voy a contar hoy, bueno, es un poco por encima en qué consiste la lepidopterología, que es la ciencia dentro de la entomología, la rama que estudia las mariposas, los lepidópteros, su relación con la fotografía, como los entomólogos utilizamos la fotografía como herramienta, y también os quiero hablar fundamentalmente de los problemas de conservación que tenemos actualmente con, bueno, no solo las mariposas, sino con todos los insectos. Hay un declive muy apreciado de la fauna de insectos, sobre todo en países desarrollados, y es algo pues, bastante preocupante, no solo para los entomólogos, que estudiamos los insectos, sino para toda la sociedad por el papel tan importante que cumplen los insectos en cualquier ecosistema, excepto los marinos. Supongo que todos estáis un poco al tanto de la pérdida de biodiversidad, la crisis de biodiversidad, pues bueno, uno de los grupos zoológicos, o probablemente el grupo zoológico que más esté sufriendo esta regresión, sean los insectos. Cuando hablamos de insectos, hablamos también, vamos a incluir también a otros invertebrados, como son los arácnidos, los miriápodos, todo lo que la gente conoce comúnmente como bichos. Como os digo, la entomología pues, es la ciencia que estudia los insectos, la lepidopterología, los lepidópteros, y dentro de la lepidopterología, pues, digamos que hay tres ramas básicas de estudio, que son la taxonomía, que es saber diferenciar las especies, saber distinguirlas, los taxones, las especies, las subespecies y demás. La corología, que es conocer la distribución geográfica de las especies para saber, bueno, pues dónde están las poblaciones y tener un conocimiento preciso de esta fauna. Y la biología, que estudia el ciclo biológico y la sinecología. La sinecología es la relación de las mariposas con el resto del medio natural, es decir, las relaciones que hay entre lepidópteros, la flora porque la poliniza, pues los parasitoides que tienen porque actúan sobre ellas, etc. Básicamente son las tres ramas fundamentales. Luego ya se aplica el conocimiento pues, a cada especialidad, como la entomología agrícola, entomología forestal, patología y bueno, pues, todas las demás variantes que tiene la entomología o la especialidad. Todo esto aporta conocimiento científico y a la vez pues, lo que aporta es un conocimiento del patrimonio natural, nos da las bases para la conservación, también nos permite conocer las plagas, las especies que son plagas potenciales. Las podemos utilizar como bioindicadores. Las mariposas son bioindicadores muy precisos porque necesitan unas condiciones ambientales muy determinadas. No todas las especies, pero sí muchas. Entonces, cualquier pequeña variación en el hábitat, estas especies nos lo van a indicar de manera temprana, digamos, antes de que podamos detectar una alteración en el ecosistema. La zona de mariposas, los cambios que se producen en la zona de mariposas de una zona, nos van a alertar sobre qué cambios se pueden estar produciendo. La divulgación, que bueno, pues los entomólogos yo creo que tenemos la obligación un poco también de divulgar
lo que estudiamos para que la sociedad lo conozca. Hasta ahora la entomología ha sido una ciencia, digamos, olvidada, una ciencia menor dentro de la zoología, aunque somos los especialistas que trabajan con un mayor número de especies. Ahora veremos para que os hagáis una idea de las cifras. Y bueno, pues todo esto aporta cultura, desarrollo social y económico y, bueno, aparte de conocimiento científico. A ver. Vamos a ver si, porque yo con la informática me llevo bastante mal. Es que ahora se me han salido las fotos. Porque estoy acostumbrado a esto, ¿no? Al ratón. ¿Estás aquí? Sí. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿La segunda? Sí, en esa ya lo iré pasando. Vale. Bueno, aquí tenemos los lepidópteros en cifras. Son cifras generales. ¿Por qué? Pues porque constantemente están descubriendo especies nuevas, constantemente estas cifras se van moviendo y probablemente, pues bueno, alguna ya esté hasta desactualizada desde hace un par de años que hice el proyecto. La región paleártica, que es donde se encuentra Europa, tenemos 24.000 especies de lepidópteros, que no es moco de pavo. Lepidópteros son mariposas diurnas y mariposas nocturnas, lo que la gente conoce normalmente como polillas. Y ahora veremos que es el grupo más extenso dentro de los lepidópteros. El total mundial actualmente se conoce unas 173.000 especies descritas por la ciencia, pero las estimaciones son de 250.000 a 400.000 especies. ¿Por qué? Pues porque cada vez que se explora una selva o se explora una zona donde nunca ha habido investigación, pues se encuentran especies nuevas. Y luego la genética está descubriendo muchas especies que son especies muy difíciles de identificar a simple vista, de separar de otras, pero por genética hay diferencias. Entonces, ahora que se está haciendo toda la genética de toda la fauna de mariposas de Europa, se está viendo que hay especies, más especies de las que creíamos. Por esto mismo, porque hay especies que son idénticas por fuera, taxonómicamente es muy difícil separarlas, pero en cambio su genética está bien diferenciada. Y bueno, pues en Europa, de la región paleártica, que abarca parte de la URSS y parte oriental de Europa, pues, son las 24.000 especies, y en Europa, en los países de Europa Central y del Sur, hay 10.650 especies, que son bastantes. En la península ibérica hay 4.700 especies ahora mismo, será ya alguna más porque se han encontrado especies nuevas desde que se publicó esa cifra. Y en Aragón, pues ya me gustaría poderos dar una cifra exacta de cuántos lepidópteros o especies tenemos, pero no lo sabemos aún. ¿Por qué no lo sabemos? Porque estamos estudiando la fauna aragonesa desde hace muchos años. Y hay muchas familias de microlepidópteros, de lo que estas polillitas pequeñas que acuden a las luces que todos conocemos, pues bueno, hay muchas familias que todavía están por inventariar dentro de este grupo. Entonces, no sabemos exactamente cuál es el número exacto de especies que tenemos en Aragón. Son 2.900 que conozcamos ahora, pero la estimación es que puede haber unas 3.700 especies. Si os fijáis, del total de la península ibérica, que son 4.700, pues bueno, nos faltarían 800 especies solo para completar. Quiero decir, es una de las comunidades autónomas más ricas en especies. ¿Por qué? Porque tenemos ecosistemas muy diversos. Tenemos las cumbres más altas de la península y tenemos los desiertos más increíbles, como el desierto de Monegro, las estepas del sistema ibérico turolense. Y todo esto en su conjunto hace que la cantidad de especies representadas sea muy alta.
porque tenemos hábitats muy diversificados. De las 2.900 especies, 201 son mariposas diurnas, que es lo que he traído aquí para que veáis. Aquí hay una representación de lo que hay en Aragón, no están todas las especies, pero están casi todas. Y bueno, el resto son macroheteróceros, que son las mariposas nocturnas grandes. Esto es una denominación un poco sui generis. Pero los macroheteróceros, digamos que son las polillas más grandes, ya que tenemos especies muy grandes. Y los microlepidópteros, que son las, lo que todos conocemos como polillas, pues especies muy pequeñitas y que aparentemente son todas iguales, pero es donde más biodiversidad tenemos, alrededor de 1.600 especies. Digamos que además en estos grupos, entre los macroheteróceros y los microlepidópteros, es donde tenemos la mayor cantidad de endemismos. Las mariposas diurnas hay endemismos, pero menos. Pero en cambio en las nocturnas tenemos un abanico de endemismos pues increíbles, ligados a la flora de Monegros, a la flora pirenaica y a la flora del sistema ibérico en Teruel. El sector zaragozano es un poco más pobre en especies. A ver si consigo no volverla a liar con esto. Estoy acostumbrado al dedo. Bueno, el trabajo de campo que hacemos los entomólogos consiste fundamentalmente, primero hay que hacer trabajo de campo, ¿no?, que es donde recogemos las muestras y los datos que luego sirven para estudiar y analizar. Los muestreos se hacen pues, con un cazamariposas, se hacen ex visu, que es identificar la especie, simplemente verlas y anotar la presencia. La recolección para... Bueno, hay especies que no se pueden identificar en el campo, hay que recoger muestras y estudiarlas. El seguimiento y marcaje, que es lo que veis en la fotografía de la derecha, que se puede hacer con algunas especies en concreto, que son grandes, se pueden manejar bien y permiten hacer un monitoreo individualizado. Entonces, estas especies, bueno, se marcan individuos y luego se hace un seguimiento para ver cómo se han movido, la longevidad que tienen, las zonas que frecuentan a determinadas horas del día y nos ofrece también información sobre la densidad de las poblaciones. La captura mediante trampas de luz y otro tipo de métodos de trampeo con ciervos y feromonas. Bueno, lógicamente las mariposas nocturnas vuelan de noche en su mayoría, porque hay muchas especies nocturnas que vuelan también de día. Y la forma que tenemos los entomólogos de localizarlas y de recoger muestras para estudio, pues son las trampas de luz. Luego veremos un poco cómo funcionan las trampas de cebos o feromonas en la foto central. Se utilizan diferentes cebos atrayentes o feromonas sintéticas. Ahora se están sintetizando muchas feromonas que emiten las hembras para atraer a los machos o viceversa. Esto ya se fabrica en laboratorios y se comercializa, sobre todo para las especies que son plagas, porque esto permite hacer un monitoreo mucho más preciso. No sé si os habréis fijado alguna vez cuando salgáis por el Pirineo, se ven muchas trampas de monitoreo de la procesionaria del pino. Es unas bolsas negras con un receptáculo que colgan de los pinos. Así pues, básicamente lo que tienen son feromonas de la hembra, que es la que atrae a los machos de la procesionaria, y estas trampas recogen machos. Los machos entran, no pueden salir, se quedan capturados y con eso se ven las densidades que tienen las poblaciones. Y se pueden hacer una idea, los técnicos forestales, de qué nivel están las plagas, o si vaya más o vaya menos. Pues bueno, se utilizan las trampas de feromona y la búsqueda de estadios inmaduros, que también nosotros los entomólogos, en el caso de los lepidópteros, pues buscar las larvas, los huevos o las crisálidas, para pues, recoger datos e intentar localizar alguna especie que nos interese. Bueno, pues esto es el típico muestreo con cazamariposas, en el que lo que hay que hacer es recorrer el territorio. Ahora se está utilizando una técnica mediante transectos. Los transectos consisten en repetir siempre un mismo recorrido y ir anotando
tanto a las especies que se ven como el número de individuos de cada especie. Estos recorridos se recorren periódicamente, siempre el mismo recorrido y durante un periodo de duración igual, pongamos 2 horas, 2 horas. Y el acúmulo de estos datos durante varios años nos va a dar una idea aproximada de cuál es la tendencia de cada especie en una zona. ¿Qué especies están en declive? Porque cada año van disminuyendo las poblaciones, o viceversa. En las mariposas es más habitual que haya picos de las poblaciones, ¿verdad? Hay años mejores y años peores, pero siempre hay una media que se mantiene, pues bueno, mediante los transectos. Lo que se está intentando averiguar es el estado de conservación de cada especie. Para esto hay un proyecto que se llama BMS, Butterfly Monitoring Scheme, que es las siglas en inglés de monitoreo de mariposas en Europa. Y se están recogiendo datos en el Reino Unido desde hace 40 años, en Alemania hace unos 30, Alemania, Francia y todos los países del centro de Europa. En España llevamos escasamente 8 años recogiendo mediante este método. Y bueno, yo lo único que os puedo decir es que al principio estuve implicado en este proyecto, después lo he ido abandonando. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo, para mi desesperación, es que estamos simplemente monitorizando extinciones. A mí no me sirve de nada estar monitorizando la extinción de un bicho durante 20 años sin hacer nada para evitarla. Es decir, ya sabemos que la mayoría de las mariposas están en declive, que hay muchas especies amenazadas, y yo creo que es hora de empezar a hacer algo. Con lo cual, seguir monitoreando algo que ya sabemos que es un trabajo un poco absurdo. Bueno, sabemos que se están acabando las mariposas, lo tenemos muy claro, hay que demostrarlo con números, sí. Pero eso ya se ha hecho en otros países, con lo cual aquí nos podremos aplicar el cuento igualmente. Entonces, este tipo de proyectos quedan muy bien de cara a la opinión pública, de cara, digamos, que a las comunidades autónomas y de cara a nivel nacional, o que bien, estamos participando para... Pero si mientras hacemos estos monitoreos no ponemos soluciones a lo que está causando estas extinciones, pues a mí me parece que es un poco absurdo, ¿no? Como si ves que están atracando una farmacia y lo único que haces es apuntarlo. Están atracando la farmacia a las 12 y cuarto, pero no llamas a la policía ni haces nada. Pues es un poco lo que pasa con este tipo de proyectos, que son necesarios para tener cifras, para demostrar lo que está pasando, pero ya llegan un poco tarde. Es el momento de actuar, no es el momento de seguir estudiando lo que está pasando, porque ya lo sabemos. Bueno, este es el marcaje, en este caso, de Parnassus nemosine, que es una especie catalogada con la que llevo 3 años trabajando en el Pirineo. Estoy viendo cómo las poblaciones evolucionan fundamentalmente con el cambio climático, que es una especie que puede verse afectada. Es una especie subalpina, vive en hábitats subalpinos y a veces en hábitats altimontanos en algunas poblaciones. Y lo que, bueno, parece que las poblaciones aragonesas no están mal por el momento. Estos son algunos de los individuos que marcó este año. Las marcas son individuales, al insecto no le afectan para nada, o sea, hay que manipularlo con mucho cuidado para no dañarlo durante el marcaje. Pues igual que hacen los ornitólogos, que saben manejar las redes y coger los pájaros, pero esto es un poco lo mismo. Hay que saber hacerlo para no dañar al insecto y que el insecto pueda seguir con su vida habitual. Y esto lo que nos permite es, cuando se vuelve a la zona con una semana o 10 días, es ver cómo se han movido los individuos que hemos marcado. Yo los fotografío todos porque así los reconozco individualmente y sé que este ejemplar estaba aquí y ahora lo he encontrado allí, o que este ejemplar lo marqué hace 10 días y sigue vivo y no se ha estropeado, con lo cual puedo incluso ver qué longevidad tiene ese individuo para saber algo más de la especie en cada zona. Estos son individuos marcados y este es un individuo recapturado. Que no hace falta volver la captura, simplemente con verlo y anotar el dato. Y esto sería lo mismo con Parnassus apollo, que es una especie que todos conocéis, que también está protegida y en declive en muchas zonas.
Bueno, el marcaje fundamentalmente es esto, se hace con rotulador permanente. El color verde es porque es un color muy visible de lejos. Pero no hace falta, ves al insecto a 5, 6, 7 metros y enseguida ves la marca verde, ya sabes que es un individuo marcado y si merece la pena recolectarlo para identificar qué individuo es o no. Y los individuos que se recapturan se les hace una marca en el otro paralar para ya saber que ese individuo lo ha recapturado por si en otra ocasión lo vuelves a recapturar. El índice de recaptura suele situarse en torno a un 20 o 30%, es bastante bajo. No es sencillo volver a localizar la misma mariposa, pero no obstante con esta especie se puede hacer. Esto es una trampa de feromonas de las que os he hablado antes. En este caso es para sésidos, que es una familia de polillas que vuelan de día e imitan a las avispas. Y no se ve muy bien, pero bueno, en el receptáculo ya ves que hay como unas avispitas ahí. Bueno, pues esos son lepidópteros. Son mariposas de una familia. Ahora veremos, esto es una trampa de luz, de las que utilizamos para cazar por la noche. Esto es un vídeo que a ver si quiere reproducir para que veáis cómo funciona un poco. Bueno, pues simplemente una luz ultravioleta o actínica que atrae a los insectos y un receptáculo de captura, pues si la dejas en modo automático, funcionando toda la noche, se revisa al amanecer, se recoge las muestras que interesa y en las que no, pues se suelta. Y bueno, después del trabajo de campo en el que el entomólogo ha recogido las muestras, ha anotado los datos y demás, pues viene el trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete, pues bueno, es un poco la preparación de muestras y la determinación de esas muestras y esos datos cómo pueden ayudarnos o si aportan algo nuevo que merece la pena publicar. Y ahora veremos un poco cuáles son los procedimientos. Luego os explicaré cómo se procesan las muestras y demás. Y bueno, pues aquí tenemos un poco todas las mariposas tienen un hábitat determinado, ¿no? Y dentro de ese hábitat frecuentan determinadas zonas. Es decir, si nos vamos a un bosque del Pirineo, pues algunas especies las vamos a encontrar en los márgenes del bosque, otras estarán en los prados más soleados, otras en las zonas más húmedas y más herbosas. Incluso hay especies que se adentrarán un poco en el interior del bosque, especies xerófilas, que hay que buscar las zonas sombreadas. Y esto sería aproximadamente, pues bueno, algunas de las especies más comunes que tenemos en el Pirineo, cómo se reparten un poco el entorno dentro de un mismo lugar. Eso pues es importante conocerlo si estudiamos las mariposas. Aquí sería lo mismo en el piso alpino, en este caso sería en el Valle de Ordesa. Y vemos como hay especies alpinas especializadas, como las que vemos arriba, Gloria Pales con Tierra Indice, o el Río de las Herevias, que hay varias especies, Borgón, Negocio. Y Vanessa Cabrico es una especie migrante. Es una especie migrante que podemos encontrar en cualquier lugar, da igual si es alto, bajo, seco, húmedo, está en cualquier parte, porque migrarán a cientos de millones todos los años desde el Sahel africano y pueden aparecer pues, incluso en las zonas más altas de las montañas. Eso no quiere decir que sea una especie alpina, quiere decir que es una especie que como está en dispersión, pues llega a cualquier parte y ahí donde tenga recursos para alimentarse, néctar de flores, pues bueno, aprovecha y viva. Y lo mismo pasaría con la Vanessa atalanta y el Aglaes urticae que viven en ortigas. Arriba en las zonas de montaña pues hay muchas ortigas y estas especies, aunque crían abajo en el llano o en las zonas de media montaña, pues tienen una generación en verano a costa de las ortigas que hay en la alta montaña. Pero no son especies alpinas, sino especies oportunistas, que luego veremos un poco. Las especies oportunistas son las que con el cambio climático muchas de ellas están en expansión, porque les viene bien el aumento de temperatura y se adaptan a cualquier hábitat.
Y luego las especies más especializadas, que dependen de unas condiciones ambientales muy determinadas, estas especies son las que están sufriendo un declive por causas ambientales, por causas climáticas sobre todo. Las principales causas de regresión, pues bueno, la alteración o la destrucción del hábitat, que puede ser directa o indirecta, es decir, puede llegar una excavadora y cargarse un sitio para construir algo, o puede haber una serie de factores que estén actuando de forma que las poblaciones se ven afectadas. Por ejemplo, el abandono de la ganadería tradicional, que es un factor muy importante en el Pirineo. ¿Por qué? Porque se están perdiendo los rebaños trashumantes de ganado. Con lo cual, el efecto de estos rebaños pasando por los prados, pues cada vez es más escaso. Las praderas van siendo colonizadas por los arbustos y la fauna que hay asociada a esos prados también se ve alterada, porque poco a poco ese prado irá desapareciendo. Primero tendrá una invasión de arbustos y luego lo ocupará el bosque. Entonces, en muchas zonas lo que está sucediendo es eso, que por la falta de carga ganadera se están modificando hábitats que se han estado generando durante siglos. Hay que tener en cuenta una cosa: el ganado lo único que hace es suplir los antiguos rebaños de manadas de herbívoros silvestres que había en la península. Ahora tenemos rebaños de ovejas, de vacas del Pirineo, pero antiguamente eran manadas de sarrios, de corzos, de ciervos, que eran los que mantenían esas praderas abiertas. En el momento que empezamos a eliminar esa fauna, por la caza fundamentalmente, tuvimos la suerte de que el ganado hizo el sustituto, ¿no? Y entonces ese papel ecológico que cumplían los herbívoros silvestres, ahora pasa a cumplirlo el ganado. Pero si ahora retiramos también al ganado, vemos que ese hábitat le falta lo que lo mantiene, digamos, lo que lo mantiene vivo, en lo que mantiene vivo las praderas, que son los herbívoros que las pastan. Los incendios forestales, que lógicamente, pues, como os podéis imaginar, son un desastre para las poblaciones de insectos, sobre todo en zonas sensibles. Y los desbroces. Yo lo de los desbroces es una espinita que tengo grabada porque lo que estoy viendo es que todos los años se hacen desbroces innecesarios, ¿no? Nos están vendiendo la moto de que el monte está sucio. El monte está sucio y hay que limpiarlo. Esto es una falacia como la copa de un pino, quiero decir, el monte no está sucio, salvo cuando hay basura. Entonces el monte sí que está sucio cuando hay basura. Pero cuando hay un estrato arbustivo y herbáceo, que cumple un papel fundamental dentro de la biocenosis de un bosque, no podemos decir que un bosque está sucio. Nos quieren convencer, fundamentalmente los fabricantes de biomasa y determinadas empresas forestales, de que el bosque lo tenemos que estar limpiando y dejarlo como si fuera un parque, para que cuando vayan los visitantes los fines de semana digan: ¡ay, qué bonito está esto! ¡Qué cuidado! ¡Qué bien cortado el césped! ¡Qué limpiar las cunetas! Bueno, cada vez que hacemos esto estamos eliminando una cantidad de biodiversidad enorme. Y yo os podría poner muchos ejemplos. Entiendo que cuando hay que desbrozar unas cunetas de una carretera, porque hay que mantener la seguridad vial y se tienen que ver las señales, pues bien, tenemos que desbrozar. Pero estoy viendo que en muchas carreteras del Pirineo se están haciendo desbrozos que no sirven absolutamente para nada. Y se está eliminando una cantidad de vegetación verde, una cantidad de flores, además en pleno mes de junio, julio, cuando están a tope, y de insectos y mariposas, pues pasa una desbrozadora y deja las cunetas arrasadas, 3 metros por aquí, 3 metros por allá. Lo que antes era verde y no ardía ni con un lanzallamas, ahora se queda lleno de la broza seca y entonces sí que pasa alguien, tira una colilla y ya tenemos el incendio mío. Es decir, se hacen trabajos que lo único que hacen es masacrar biodiversidad en unas cantidades enormes y, bueno, y gastar dinero. Porque lo que es hacer una función de servicio público ya no la veo por ningún sitio.
Yo lo más bien lo que pienso es que hay pequeños intereses creados, de que ahora interesa pues que fulanito nos alquile la máquina para desbrozar, tal menganito que se ha comprado una desbrozadora pues la tiene que poner a funcionar y para eso vamos a decirle que desbroce de aquí. Yo este verano subiendo a Bujaruelo pues han desbrozado desde Fiscal hacia arriba o antes de Fiscal todas las cunetas, pero 3-4 metros cortando árboles con un perímetro impresionante. Y han hecho una auténtica escabechina de biodiversidad. ¿Para qué? Todavía no sé para qué, porque además es la subida en Parque Nacional y lo que antes era una carretera, incluso había llanas y parecía bastante selvático aquello, pues ahora pasas y parece que ha pasado a tila. Lo único que son los bojes secos y machacados y los restos de las podas de pinos que han cortado. Pues bueno, todas estas cosas eliminan biodiversidad en unas cantidades industriales, ¿no? Y absurdamente. Como repito, los entomólogos tenemos que pedir todos los años al INAO un permiso para recolectar muestras. Yo recolecto al año 500, 600 muestras, no recolecto más. Cada vez que pasa una desbrozadora de estas, pues bueno, el número de insectos que arrasa es infinito, ¿eh? No se podría saber con certeza, pero son cientos y cientos de miles. Con lo cual yo empiezo a sentirme un poco como gilipollas, diciendo, bueno, ¿qué hago pidiendo permiso al INAGA cuando aquí lleva cualquiera haciendo el broce y no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental antes, ¿no? En fin, son cosas que yo no las puedo entender. Bueno, construcción de urbanizaciones, infraestructuras, pues como os podéis imaginar, pues bueno, también eso acaba con poblaciones de muchas especies. No es lo mismo que construyamos una urbanización en un sitio que no tiene mayor interés ambiental, lo único que vamos a destruir son insectos oportunistas o comunes que van a volver a colonizar la zona en la medida que puedan, pero el problema viene cuando eliminamos zonas que son muy especiales por su composición faunística, florística o por el sitio donde se encuentran o por las características, ¿no? El destruir a lo mejor un prado de 40, 50 metros cuadrados puede significar que nos estemos cargando una especie de mariposa en un área muy extensa porque es la única población que hay, ¿no? Porque hay especies que buscan lugares muy precisos, solo aparecen en zonas muy concretas y si esa zona desaparece también en el insecto. Con lo cual los impactos puntuales pueden ser pues también muy graves. Y aquí está lo que os contaba, el declive de las mariposas. Estos son los datos del proyecto BMS que os he comentado antes, de los últimos 20 años, ahora se publicarán los de estos 20 años, o sea, estos son los 20 años anteriores, ahora se van a publicar los de los últimos 20 años, o sea, 10 años, perdón, y como veis, bueno, el declive es bastante acusado. Estos son datos generales, sumando todos los datos de todas las especies y ya ves que la curva es claramente descendente. Y esto es la evolución de una especie muy común, la pedregosa común, la primata mejera, que es muy abundante pues, en casi cualquier hábitat, pero que también está teniendo un declive. Ahí ves, la línea azul es el Reino Unido, la línea roja es Holanda, y la línea verde es Cataluña. En Cataluña llevan un poco más de tiempo en el resto de España con el proyecto BMS, y bueno, pues también en Cataluña no se aprecia tanto el declive, pero también empieza a ver que una especie tan común como esta está desapareciendo prácticamente en toda Europa. Las causas de la desaparición, pues bueno, lo que hemos visto, la construcción de infraestructuras, que pueden ser las zonas de montaña, las pistas de esquí alpino, son unas grandes consumidoras de biodiversidad, y esto es así, hay que decirlo, sabemos que en Aragón es un motor de la economía en el Pirineo, pero las cosas no se hacen como deberían hacerse, ¿no? Quiero decir, las estaciones no se preocupan lo más mínimo de intentar minimizar el impacto que tiene sobre las poblaciones de insectos. Bueno, de insectos ni de nada. Entonces, pues bueno, sí que se ve que en las zonas donde hay estaciones
muchas especies han desaparecido totalmente, no solo por el impacto de las obras que se hagan, sino porque además se canalizan los arroyos, se encementan los arroyos, se siembran gramíneas para que agarre mejor la hierba, o sea, la nieve, con lo cual todas las plantas autóctonas acaban por desaparecer. Y cuando uno visita estas zonas en verano, donde probablemente hace 50 o 60 años habría un montón de especies pues, subalpinas y alpinas típicas del Pirineo, ahora solo encuentra especies oportunistas en la mayoría de los sitios. ¿Por qué? Pues porque las condiciones edáficas del suelo y de la vegetación han cambiado tanto que esas especies ya no son capaces de vivir allí y se ven desplazadas. Los parques eólicos, grandes parques fotovoltaicos y demás que se plantea montar ahora, bueno, pues esto también tendrá un impacto sobre la fauna de insectos bastante notable. También se altera el territorio, incluso se altera el clima localmente. Los molinos eólicos, pues bueno, un molino, dos molinos, no pasa nada, pero cuando hay 500 molinos, las corrientes de aire que se crean, y esto se ha estudiado, impide que los insectos polinizadores puedan visitar las plantas que crecen debajo de esos molinos. Algo tan sencillo como eso. Pues bueno, todas estas zonas que aparentemente podrían ser útiles para la fauna, pues pierden su utilidad. Y uno de los mayores problemas que tiene la conservación de los insectos, la contaminación agroquímica. Junto con el cambio climático, nos están emponzoñando tanto los suelos como el agua, como los ecosistemas de productos químicos que se utilizan en agricultura intensiva, sobre todo, esto hay que decirlo. El pequeño agricultor, el agricultor de toda la vida, igual que el ganadero de toda la vida, no tiene un impacto tan negativo en los ecosistemas o incluso tiene un impacto positivo. Pero en el momento en el que estamos implantando macrocultivos y agricultura intensiva, que depende absolutamente de los agroquímicos, lo que estamos haciendo es crear auténticos huecos de biodiversidad. En las zonas de Monegro, donde están implantando ahora todos estos macro regadíos, prácticamente la fauna de insectos se ha reducido a lo mínimo. Con lo cual que nos encontramos que en estas zonas, primero va a haber una carencia de polinizadores enorme, cosa que ya está pasando en otros países, por cierto, donde se han dado cuenta que ese sistema de producción lo único que lleva son otros problemas ambientales añadidos que a medio plazo van a salir más caros que el dinero que se ahorra con esos sistemas de producción o los beneficios que se consiguen. Entonces, bueno, pues el problema de los pesticidas agrícolas y los biocidas que se utilizan, no solo, ahora lo veremos, no solo se produce in situ, sino que hay un arrastre pluvial y un arrastre en Hemocoro que lleva esos contaminantes muy lejos. Los incendios, la quema de rastrojeras, el sobrepasto. Entonces he dicho que la ganadería trashumante pues es muy... favorecedora de que haya hábitat para muchas especies de insectos y para que haya una biodiversidad aceptable en las zonas de montaña. ¿Qué está pasando? Que el abandono de esa ganadería pastoreada, antiguamente los pastores iban con el ganado a todas partes y dormían con el ganado y estaban con el ganado en el monte y hoy llevo las vacas allí, mañana las llevo allá, hoy corren aquella majada y las subo al puerto. Ese ganado iba corriendo el territorio y su pastar, como os digo, creaba beneficios más el abono que producen. Lo que está pasando ahora es que se están abandonando estos métodos de ganadería y se están implantando lo que nos intentan vender como agricultura de montaña o agricultura ganadería tradicional, pero que no es ganadería tradicional, que es coger 400 vacas, meterlas en un recinto electrificado y dejarlas allí hasta que no quede una brizna de hierba. ¿Qué produce eso? Pues que las poblaciones de insectos desaparecen absolutamente en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque se altera el suelo, se altera la vegetación, hay pisoteo que compacta el suelo,
hay procesos erosivos que van a acabar afectando a estos hábitats. Y bueno, pues es un sistema de producción que, como os digo, nos intentan vender como ganadería de montaña o ganadería tradicional, pero no lo es. Ahí no hay un pastor que esté con el ganado, que lo corra y que lo haga cambiar de sitios, sino que cogemos zonas y las dejamos, si os fijáis, encima, bueno, la foto de abajo lo que pone sobre pasto es la misma zona, ¿no? Antes de que entren las vacas y después. Esto es, estuve estudiando la población, que ahora veremos la especie, de una mariposa muy rara que tenemos en Aragón. Bueno, esto es lo del esquí. Estas son las obras que están haciendo ahora en Castanesa, que estuve visitando el otro día para comunicar Cerler y Castanesa. Al que le guste la montaña, pues bueno, yo le recomiendo que no vaya por ahí porque se va a poner malo como me puse yo. Esto es el efecto de los desbroces en una zona muy rica que había al pie de la Sierra de Guara, en la Sierra Guara Norte. Aquí era una zona donde yo tenía controladas un montón de especies interesantes, incluso llevaba grupos de gente a verlas allí, a fotografiarlas. Y un día cuando llegué me encuentro que hay unos señores con desbrozadoras arrasándolo todo, ¿no? Los taludes entre prados, los propios prados, las cunetas de la carretera. Eso pegaba un parque natural de la Sierra y Cañones de Guadalajara. Zona de alimentación y campeo de Parnassus apollo, que es una especie protegida, entre otras. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, que un ganadero iba a meter vacas con el sistema de pastor eléctrico. Y antes de meter las vacas, contrató a una serie de señores que fueron allá a desbrozar el terreno. No sé muy bien para qué, porque las vacas ya se encargan ellas solas de desbrozar. Muy bueno, aquello quedó arrasado. De la increíble variedad de especies que hay, prácticamente ya no queda más que las más comunes. Y lo que antes era un vergel, pues se ha convertido en un erial. Todo por una práctica ganadera, y yo no sé muy bien qué sentido tiene. Yo lo denuncié esto ante el gobierno de Aragón, estuvimos ahí con los técnicos viendo. Pero bueno, ahí siguen las vacas y otros sitios más que hemos destruido absurdamente, ¿no? Y estos son los efectos del sobrepasto. Esto es en el Valle de Barrabés. El Barrabés ya ha pegado con Lérida. Y aquí es donde hay una especie, bueno, estas son algunas especies que están afectadas por este proceso. Acaria de Segalandón es una. Esto es Pyrgus andromedae, que es una especie alpina también, un esperido muy escaso. Maculinea halcón, también es una especie que está amenazada, en este caso pues por la falta de ganado trashumante y por los efectos del sobrepasto. Maculinea fengarisarion, que se llama ahora. Fengarisarion también es una especie catalogada y protegida. Esta sí que depende mucho de la presencia de ganado trashumante. Si desaparece el ganado trashumante, esta mariposa va detrás. De hecho, en muchos países ha pasado y lo que se ha tenido que hacer es volver a meter ganado. Se está haciendo ahora, por ejemplo, en Reino Unido, donde la especie se extinguió, en el sur de Inglaterra. Y ahora la han reintroducido y están metiendo ganado en las zonas que ocupaba antiguamente para que el hábitat se vuelva a recuperar y sea viable para esta especie. Aquí en Aragón hicimos una micorreserva en Revilla hace ya de estos 10 años que iba funcionando. Que ahora os contaré un poco. Esto es Sirena purpuralis, pues otra especie de subalpina que también se ve afectada por todo lo que hemos visto. Sirena lonicera en la Peña Oroel, que antes era abundantísima. Y ahora, bueno, pues con los desbroces que hay de las cunetas, pues también está desapareciendo. Y Sirena fialte es lo mismo. ¿Qué pasa con las cunetas de la carretera? Que en zonas de montaña hay zonas muy boscosas en las que apenas hay espacios abiertos. Las mariposas diurnas necesitan espacios abiertos y soleados. Fundamentalmente, pues porque hay en cuenta las fuentes de néctar, las plantas huéspedes y demás. En zonas muy boscosas, las carreteras crean un nicho artificial, pero que es viable para todas estas especies,
En las cunetas se deposita humedad, nitrógeno, crecen muchas plantas ruderales, muchas plantas que son plantas huéspedes de muchas mariposas. Y bueno, pues muchas poblaciones se asientan ahí en las cunetas, dado que el resto son zonas boscosas y escasean los claros forestales. Si pasamos la desbrozadora, pues estamos arrasando las poblaciones de toda un área muy extensa, no solo del área de la carretera, sino de toda el área boscosa que hay alrededor. Y esta es una de las especies afectadas, en este caso en el paco de la Peñarroya. Y la euforbia, que es una especie muy común, la esfinge de las euforbias, pues lo mismo, esta también cría muy frecuentemente en cunetas de carreteras y también se deben matar cientos de miles al año con los desbroces. Y esta es la oruga, que vive en la euforbia, que es muy llamativa, ¿no? La mariposa arlequín cerintia rumina. Bueno, esto es un ejemplo de cómo el crecimiento de una ciudad acabó con una población. Esta especie teníamos una población aquí en Zaragoza muy importante, en los montes de Torrero, hacia la fuente de la Junquera, como por detrás. Y con todas las obras de tercer cinturón y demás, pues bueno, esa población prácticamente está extinta. Creo que se ha visto algún individuo, aunque quedará alguna, ¿no? Porque es un bicho muy, muy resistente, pero bueno, es una especie que prácticamente se va a extinguir de los alrededores de Zaragoza por el propio crecimiento de la ciudad, irremediablemente. Y la contaminación lumínica, que antes nos la ha comentado, pero que salía también, pues bueno, el efecto de las luces, todos conocéis como las mariposas nocturnas y las polillas acuden a las luces. ¿Qué sucede con esto? En zonas muy iluminadas, es tal la cantidad de luz que hay, que todos los insectos de la redolada acuden a las luces. Y los alejamos de sus áreas de reproducción. Y además cambiamos su comportamiento reproductor, porque acuden a las luces y en vez de hacer lo que tenían que hacer están ahí con su obsesión por la luz. Quedan al alcance de depredadores oportunistas, murciélagos, gatos, sapos, es decir, mucho más fácil predarlas alrededor de una farola. Y esto lo que produce son vacíos poblacionales en zonas donde la iluminación es muy alta, ¿no? Y en zonas de montaña también puede tener una incidencia bastante nefasta, ¿eh? Porque imaginaos un pueblecín pequeño que pone una gasolinera con unos focos enormes y todas las noches están acudiendo allí bichos y bichos y bichos y bichos, pues bueno, llega un momento en las poblaciones van en detrimento por este motivo, ¿no? Por la contaminación lumínica. Esto es ahí en casa de Naineto, que hubo un año que Saturnia Pi era extraordinariamente abundante y ya veis la cantidad que acudían. Pero esto en una bombillita de una casa, imaginaos una gasolinera aquí en los alrededores de Zaragoza, por ejemplo. Pues bueno, esta especie se puede decir que en los alrededores de una gran ciudad está condenada. De hecho, en la Comunidad de Madrid se ha protegido por ese motivo, porque las poblaciones ahí prácticamente estaban desapareciendo. Es la mariposa más grande que tenemos en Europa, es el gran pavón. Y esto es Amobiota festiva, que es otra especie que es muy común aquí en la estepa del Ebro y que también está en regresión. Y esta especie me acuerdo hace 40 años, cuando digamos, los miembros del grupo entomológico de Zaragoza nos íbamos al Focea a recolectar insectos por las noches a las farolas, o a veces íbamos por las mañanas para ver lo que había quedado de la noche anterior. Y yo recuerdo un día en que había un par de señoras barriendo de la calle decenas de mariposas de estas, que les habían ocurrido a las luces de la casa y estaban barriendo con las mariposas. O sea, había muchísimas. Ahora ya no, se ven muchas menos. Es una especie que está también en regresión, fundamentalmente por los pesticidas. Es una especie pues, bueno, que es endémica de la península o casi endémica de la península y muy interesante, muy vistosa, vuela en primavera, azul a las luces, vuela incluso con mucho frío, ¿eh? Y bueno, pues lo que os digo, cada vez es menos, lo que antes era una especie abundantísima, pues ahora se está convirtiendo en casi en una rareza.
lo que os contaba antes de los insecticidas, qué problema tienen los pesticidas, que no solo causan el daño in situ, sino que los agentes atmosféricos los transportan a otras zonas, que hacen de sumideros. Yo en los años que he trabajado en el parque de Ordesa, que han sido 10, me cansé de pedirles por activa y por pasiva que se hiciera un análisis de aguas fluviales, porque yo estaba viendo como varias especies, que antes eran muy comunes, en las praderas de Ordesa prácticamente ya no se veían. Otras especies seguían estando ahí. Yo, mi sospecha es que hay algún contaminante químico que está produciendo esto. Pero por más que insistí, pues los análisis nunca se hicieron. Supongo que tampoco interesa que se sepa que el lindano está llegando a Ordesa, pero probablemente es lo que está pasando. Porque se ha encontrado lindano en todos los ibones del Pirineo. Para que os hagáis una idea del el nivel de dispersión que tienen estos agentes contaminantes gracias a la lluvia y el viento. El Valle de Ordesa, por su morfología, hace una especie de sumidero. Además, capta muchas tormentas que vienen del sur, del sureste, y descargan precisamente ahí, pues bueno, cargadas en muchos casos de todas estas sustancias que se van concentrando. Al concentrarnos solo en las plantas, y es lo que probablemente esté causando la regresión de las especies más sensibles a estos contaminantes. O sea que algún día me gustaría saber si es así o me equivoco, pero yo no encuentro ninguna otra causa como para que especies tan comunes como la Anargia galatea, que no sé si la conocéis, una mariposa blanca y negra abundantísima del Pirineo, prácticamente haya desaparecido del Valle de Ordesa. Y no hay una explicación lógica, más que, como os digo, la contaminación química. Bueno, esto es una foto. Aquí veis tres especies de las que vienen las ortigas. Las ortigas son unas plantas denostadas que nadie quiere en los huertos. Ni nada. Bueno, pues en las ortigas vienen no solo estas tres especies, sino alguna otra más. Y también son especies que están en regresión por eso mismo. Primero, el acúmulo de contaminantes químicos y luego, pues bueno, los pequeños huertos, todo eso tiende a desaparecer, a convertirse en zonas agrícolas más extensas, donde ya no hay vegetación ruderal. Aquí en Aragón está pasando un hecho muy grave que no tiene trascendencia a la opinión pública, pero que está acabando con la biodiversidad en áreas enormes, que es la concentración parcelaria. La concentración parcelaria es un gran error ambiental, que lo pagaremos caro, que está beneficiando pues, a unos pocos productores y a unas multinacionales que luego van a comprar, o fondos de inversión que luego van a comprar todos esos terrenos, cuando se mueran los agricultores mayores, todos esos terrenos que ahora están irrigados y ahora están convertidos en grandes extensiones, los están comprando ya multinacionales, que seguirán haciendo el mismo uso del suelo que estamos viendo pues, en la agricultura intensiva en otros sitios, ¿no? Y el uso de los contaminantes que os digo, pues bueno, hace que estas especies prácticamente se estén erradicando mariposas que eran abundantísimas hace 50 años en cualquier zona europea. Hoy en día hay zonas en las que han desaparecido. Y de hecho, y hay zonas donde el pavo real, por ejemplo, ya no lo veo apenas. Y en Zaragoza había poblaciones en los alrededores, pues en la huerta de Julibón, en la huerta de María de Agua, en fin, todos los alrededores, pues había muchas huertas donde siempre había ortigas, las orillas del Ebro, el Soto de las Ranillas, bueno, pues todos esos hábitats, como se han perdido, han hecho que mariposas tan comunes como estas y tan vistosas, pues prácticamente se están extinguiendo de estas zonas tanto urbanas como agrícolas intensivas. Lo que os digo, la concentración parcelaria, ¿qué pasaba? Bueno, antes había pequeñas parcelas, entre las parcelas había lindes y en las lindes ahí se refugiaba toda la fauna de insectos autóctonos, todo lo que se había salvado de lo que había antes en los campos se refugiaba en las lindes. La concentración parcelaria, ¿qué hace? Suprime esas lindes, mete excavadoras, suprime las lindes y crea grandes campos.
con lo cual es mucho más fácil el laboreo, mucho más barato, etc. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando las defensas que tiene ese hábitat, digamos, agroforestal o como queramos llamarlo, que se ha creado. Eso tendría unas defensas contra las plagas, que eran precisamente todos esos insectos que había refugiados en los márgenes. Ahora, cuando hemos eliminado los márgenes, hemos eliminado también los enemigos naturales de todas esas plagas, y lo que va a pasar o está pasando es que eso nos hace que seamos cada vez más dependientes de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque las plagas pues, se hacen fuertes, no tienen enemigos naturales. Hemos eliminado incluso las enfermedades víricas o bacterianas que acaban con ellas, que también estaban refugiadas en esas lindes junto con otros insectos. Y bueno, pues digamos que es algo que se va retroalimentando, ¿no? A más pobreza en biodiversidad de una zona agrícola, más necesidad de agroquímicos, ¿eh? Y menos diversidad de fauna. Entonces, pues bueno, la concentración parcelaria yo creo que es algo que pagaremos caro precisamente por eso, porque además tenemos ya el precedente de cómo en otros países ha pasado lo mismo y cómo ahora los expertos lo que nos están diciendo es que debemos volver a los sistemas de producción que había antes, ¿sí? A intentar tener pequeñas explotaciones respetuosas con el medio, donde se conserve parte de la vegetación natural y donde no haya que utilizar contaminantes químicos. Eso es lo que nos dicen los expertos que había que hacer. Estamos yendo hacia lo contrario. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo acaba la cosa. Pero ya os digo que eliminar los insectos porque sí es un gravísimo error. Bueno, Iñaki Sío, Vanessa Atalanta y Agles Urtica. Estas son las tres fundamentales junto con Poligonia cealbum, que también puede comer ortigas. Dime. Sí, sí, exacto. Sí, en Alemania, por ejemplo, está intentando recuperar todos los setos entre cultivos. En Inglaterra igual, y aquí vamos pues al revés. Aquí estamos cargándonos los, bueno, toda esta biodiversidad que tenemos en las zonas agrícolas para... Sí, sí, sí. Exacto, además que se ha demostrado que las explotaciones pequeñas no dependen de los agroquímicos tanto o ni siquiera hacen falta, porque ahora hay nuevos sistemas de agricultura en los que ya ni siquiera se labra el suelo, que es algo que se ha estado haciendo durante decenios y ahora se ha demostrado que es contraproducente el labrado del suelo. Pues bueno, todos estos sistemas de producción agrícola tendrán que ir cambiando y nos tendremos que ir adaptando, pero a sistemas sostenibles, no como lo que estamos haciendo, que es lo contrario. Estamos llenando monegros de regadíos que dentro de 40 años va a estar suelos salinizados donde no va a crecer nada y todas las inversiones que se han hecho allí pues van a ir a la basura. Y va a quedar un territorio además que ya no servirá ni para el turismo ni para... va a quedar un territorio arrasado con suelos salinizados y totalmente inviable ni para la agricultura ni para la biodiversidad. Sí, pero como aquello era algo que hacía desde el parque y ahí hay una estación biológica y se recogían pluviales, yo lo pedí directamente al parque. Es su obligación, además, facilitarnos a los investigadores los datos, pero como te digo, por más que insistí, no hubo forma. No, era por preguntar si tenías contemplado o hacer un análisis concreto que digo para la planta. Pues... sí. No, es algo que habría que hacer y que, como te digo, hombre, si ya se me va a voltear esto, si resulta que en todos los iguanas nos están saliendo lindano y todos los derivados de la descomposición o la fabricación del lindano, lo lógico es que también se estén depositando en las praderas, en los bosques y en cualquier otra parte. Esto no sé qué ha pasado, que se ha puesto gigante, pero... Bueno, esto es Hypicles podalirio. Esta es la especie europea.
Esta es la especie europea que la ha traído para que la comparéis con la ibérica, porque hasta hace unos años se consideraba una subespecie. Se ha descubierto que son dos especies. Esto sería Iphicles podalirius y esto Iphicles feistamelli, que es la especie europea. Ibérica, mejor dicho. Está solo de Pirineos hacia abajo y norte de África. Bueno, pues esta especie es otra especie que también no está en regresión porque es una especie muy adaptable, come rosáceas y puede vivir en frutales y puede vivir en endrino y puede vivir en majuelos y en cantidad de especies de la familia de las rosáceas. Pero la contaminación química pues también le está haciendo mucho daño en las zonas agrícolas, cada vez se ven menos en las ciudades y en jardines públicos y antes era una especie muy común incluso dentro de las ciudades. Y es otra especie a la que también le afectan los desbroces. Licana flear, lo mismo, es un licénido muy común que antes era abundantísimo en cualquier parte casi y cada vez se ven menos también, por culpa de los pesticidas, fundamentalmente. Y esta especie, Cupido argiades, es una especie que podemos dar por extinta en los alrededores de Zaragoza. Había pequeñísimas poblaciones que se mantenían en la Vega del Ebro, incluso yo cuando vivía en la calle Santa Rosa, detrás de la Avenida Navarra, que no había nada, eran todo campos de cultivos y pues había una pequeñísima población de esta especie que ahora ya pues, bueno, ha desaparecido porque aquello ya no existe, ¿no? Y es una especie que podemos decir que prácticamente se ha extinguido de Zaragoza y su entorno, pues tanto por la contaminación química como por la destrucción del hábitat. Y pasamos a lo que es el cambio climático. Como ya os he dicho antes, pues bueno, es uno de los factores regresivos que está actuando y ahora estamos empezando a ver y a estudiar qué es lo que está pasando con muchas especies con motivo del cambio climático. Aquí hay algunos de los efectos regresivos que se están viendo. Los estudios aún son muy incipientes aquí, pero se han hecho estudios, por ejemplo, en Estados Unidos. En los estados del oeste llevan 40 años monitoreando mariposas diurnas en los parques nacionales, que ahí son enormes además. Y lo que se ha demostrado es que ha habido una reducción de hasta un 40% de la biodiversidad de estos espacios naturales, no extinguirse especies, sino en cuanto al número de individuos, es decir, en cuanto a contingentes. Las poblaciones han disminuido en media un 40%. En estos espacios naturales, donde no hay contaminantes químicos ni no hay otro tipo de impactos, el único impacto responsable de eso es el cambio climático. Y las especies que sí que necesitan unos rangos de temperatura y humedad muy precisos, en las que medio grado significa la desaparición, pues bueno, están viéndose ya afectadas. Incluso en el Pirineo hay algunas especies que también estamos viendo cómo están desplazando a otras en altura. Por ejemplo, Colias ficomone, que es esta especie de aquí, la que se ve posada en la flor. Colias ficomone es una especie alpina y subalpina que cada vez se ve menos. En algunas zonas prácticamente ya ha desaparecido, o sea, muchísimas menos que hace 30 o 40 años. Y en esas zonas se empieza a ver a su pariente Colias alfacariensis, que es la que hay volando. Colias alfacariensis es termófila, es más típica de zonas bajas, es migrante y tiene carácter dispersivo, intenta colonizar todo lo que pueda. Y en zonas donde antes no se veía Colias alfacariensis, porque están a 2.000 metros, y antes se veía Colias ficomone, ahora vas y te encuentras alfacariensis y ficomone desaparecido. Este fenómeno se ha constatado también en muchos países europeos. Es decir, igual que la flora está refugiándose en altura, muchas especies subalpinas y alpinas, con el aumento de las temperaturas, tienen que subir en altitud para tener el clima que necesitan, pues con las mariposas está pasando un poco lo mismo. Que en muchos casos tienen que seguir a su planta huésped o a las plantas de las que liban los adultos, que dependen de esa floración, que ahora es más tardía y sucede a mayor altitud. Pues bueno, está habiendo un desplazamiento altitudinal
Y está habiendo alteraciones de la fenología también. La fenología es la aparición de una especie a lo largo del año, los periodos de vuelo que tiene, los periodos en los que viven las larvas, etc. Pues bueno, en el caso de Erebia neóridas, que es la oscura que ves ahí con el gráfico, lo que está pasando es que en los años muy secos, el periodo de vuelo se va retrasando. Esta es una especie que suele aparecer a primeros de agosto, puntualmente, todos los años. Y los años que hay sequía, o que hay una sequía muy acusada, lo que hace es retrasar el periodo de aparición. Con lo cual, tiene menos tiempo para la reproducción y con lo cual también les alcanza antes el frío en septiembre, con lo cual también tienen menos tiempo las hembras para poner huevos. Es decir, hay un desajuste fenológico que poco a poco va haciendo que esa especie pueda entrar en un declive porque su tasa de reproducción va disminuyendo. Aparte de los problemas que puede generar el cambio climático en cuanto a la densidad de sus predadores y de sus parasitoides. Los lepidópteros, los muchos insectos, los principales enemigos naturales que tienen son los parasitoides. Parasitoides son otros insectos, generalmente avispas y moscas, dípteros, que lo que hacen es poner los huevos en las larvas de las mariposas, de las orugas. Bueno, pues esto es un agente de control muy importante. Pues las mariposas se reproducirán exponencialmente. Si una hembra de una mariposa pone de 500, de 200 a 500 huevos, imaginaos si no hubiera factores ahí que estén pues quitando individuos. Acabarían habiendo explosiones demográficas increíbles. Los parasitoides son responsables del control junto con los predadores. Cualquier alteración en el clima puede hacer que la biología de uno de estos parasitoides se vea favorecida o bien se vea perjudicada, con lo cual eso va también a repercutir en que esa mariposa sea más común o menos común. Y con los predadores pasaría absolutamente lo mismo. Si un predador, por lo que sea, por causas climáticas, se hace muy abundante, lo que va es a predar mucho más sobre determinadas mariposas que pueden acabar por desaparecer o hacerse mucho más escasas. En el caso de Erebia neóridas, que es esta que estoy contando, pues bueno, las previsiones son que si ahora ocupa muchas zonas del Prepirineo, llega hasta la Sierra de Garatal, para que os hagáis una idea, Sierra de Guare-Garatal, pero solamente en la cara norte, no en la cara sur, que es mucho más árida. Ahí digamos que están refugiadas o acantonadas en estas sierras exteriores. Y esas poblaciones, digamos que son las que más peligro corren, porque el cambio climático va a hacer que todas esas sierras poco a poco vayan siendo más áridas, incluso algunos bosques húmedos que subsisten en Garatal, los hayedos que tenemos en la Sierra de Garatal, relictos, también pueden acabar por desaparecer y acabaría desapareciendo el hábitat, no solo de esta especie, sino de otras muchas. Bueno, aquí tenemos también la Sumatra Petropolitana, que tiene una distribución fínicola en la península ibérica. Fínicola quiere decir que en toda Europa, en Pirineos, son las poblaciones más meridionales, ¿no? Digamos que es donde terminan las poblaciones por el sur. En Aragón tenemos las poblaciones de esta especie junto con Cataluña. Las poblaciones más importantes están en el Pirineo Central y es una especie que depende del factor climático. Porque está solamente en algunos valles donde sean las condiciones que tiene también en la vertiente norte, en el Pirineo francés, pues en algunos valles en la vertiente sur encuentran unas condiciones similares y por eso tenemos aquí poblaciones. Con el cambio climático, lógicamente esos hábitats se van a ver alterados y esta especie acabará por desaparecer de la península porque ya no tiene las condiciones que necesita para sobrevivir. Colea ficomone, que es la que os he nombrado de montaña. Melanargia galatea, que es la que os digo que se ha prácticamente desaparecido el Valle de Ordesa. Y Melanargia galatea le está ocurriendo algo muy curioso. Melanargia galatea, que es esta, que os la he puesto en ejemplares en colección porque se ve mejor. Esta es un ejemplar de Melanargia galatea, típico. Veis que tiene las alas pues, unas manchas negras muy estrechas. ¿Para qué le sirve esto? Bueno, las mariposas
no tiene una ornamentación alar caprichosa, ¿eh? No tiene los colores que tienes en las alas por capricho de la naturaleza, ni porque sean de adorno, ni por nada parecido, sino que tiene una función fisiológica o mimética o de reproductiva en muchos casos. En este caso, las manchas oscuras que rodean el cuerpo, ¿eh? El tórax y el abdomen, todas estas manchas oscuras, ¿eh? Lo que hacen es absorber el calor del sol cuando la mariposa está expuesta al sol en una flor y dirigir ese calor al cuerpo para que el cuerpo se mantenga caliente. Digamos que las alas de las mariposas actúan como captadores solares, ¿sí? Y depende del ángulo con que abra la mariposa las alas o si las cierra para que no arde el sol, las mariposas se termorregulan por este método, poniendo las alas al sol, más o menos, calentándose de esta forma. Melanargia galatea vive en zonas de montaña, tiene ese color oscuro precisamente por eso, para, bueno, pues en la montaña el clima fluctúa muy rápidamente a lo largo de una mañana, esto le sirve para protegerse de ese factor. Y aquí abajo, en las zonas cálidas, tenemos a Melanargia lachesis, que es su especie vicariante, digamos, es la especie que la sustituye en las zonas cálidas. Es decir, pasamos de la olla de Huesca, donde vive Galatea, o sea, la chesis, y a nada que subamos un poco al Prepirineo, ya nos aparecerá la otra especie que la sustituye. Como veis, esta tiene las zonas oscuras mucho más reducidas y es mucho más blanca. ¿Por qué? Porque vive en hábitats cálidos y no le interesa captar calor del sol. Me interesa más bien al revés, que el sol excesivo no le afecte, el calor excesivo, por eso tiene un color blanco que refleja mucho más la luz del sol y absorbe menos el calor. ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando esto, que en algunas zonas del Prepirineo están apareciendo poblaciones intermedias. No sé muy bien qué está pasando, porque es algo que estoy estudiando y hay algún precedente también en Europa. Esto ya lo conocí hace años que pasaba, pero ahora, pues bueno, parece que está acelerándose el proceso. Es decir, empezamos a encontrar en las zonas donde vive Melanargia galatea, que es la especie de montaña, individuos que empiezan a tener características de la especie termófila, de Melanargia lachesis. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que no es que haya una hibridación, no es que estén mezclando las dos especies, sino que Melanargia galatea está teniendo una respuesta, ¿no?, a el cambio climático y están apareciendo mutaciones donde el color negro se está reduciendo. De tal forma que es probable que estas mutaciones, por selección natural, acaben siendo dominantes, y con el tiempo las poblaciones de Melanargia galatea se conviertan en esto, ¿no? Es una especie de forma intermedia, digamos que derivada de una adaptación a un clima que, digamos, que es transicional entre las zonas bajas y cálidas y las zonas más húmedas y más frías de montaña. Incluso están apareciendo pues, aberraciones, lo que se llaman aberraciones, que son individuos mutantes, que tienen características intermedias, pero que además ya, pues bueno, tienen otras muchas variaciones que las alejan del habitus o de la morfología típica. Esto se debía al Lefebvre, la subespecie Agossi, que la describí hace 3 o 4 años de la Sierra de Guara. Esta especie es un endemismo ibérico, debía al Lefebvre, vive solo en Pirineos, picos de Europa, en todo el mundo. Y de repente aparece una población, vive en el Alto Pirineo, en zonas pues, por encima de 2.000 metros. Es un bicho muy alpino, le gustan los roquedos, las zonas de alta montaña, piso subalpino y piso alpino. De repente aparece una población en la Sierra de Guara a escasamente 2.000 metros de altitud y alejada pues 40 kilómetros de las poblaciones que hay al norte en el Alto Pirineo. Una población aislada. Y que a mí me llamó la atención. Te he dicho, ¿qué hace aquí? No era de esperar que estuviera en la Sierra de Guara. Pues bueno, estudié la población, vi que era una subespecie diferente, es decir, que por aislamiento geográfico
habían aparecido algunas diferencias respecto al taxón Lefebvre que ocupa las zonas altas del Pirineo. Y al estudiarla me di cuenta de que sí, era una subespecie, la describí como una subespecie endémica de la Sierra de Guara. Y también es una subespecie, una mariposa que estará amenazada por el cambio climático. ¿Por qué? Porque la Sierra de Guara tiene muy escasa altitud. Lo que hace que esta especie alpina, y que es un elemento estenotermofrío que se llama, es un insecto que necesita el frío para sobrevivir. ¿Cómo lo consigue la Sierra de Guara? Pues bueno, pues la Sierra de Guara es muy fría, a pesar de que solo son 2.100 metros. Su ubicación hace que siempre tenga nubes parásitas, que tengan mucha más humedad que otras sierras de los alrededores, que hagan mucho más frío que lo que correspondería para una sierra de esa altitud. Y esa mezcla de, digamos, de clima y de morfología del terreno, pues una sierra caliza con gleras y con pedregales, que es lo que le gusta a esta especie, es lo que hace que sobreviva allí. Y los análisis genéticos que hicimos para ver el tiempo que lleva ahí esa especie aislada respecto a las poblaciones del Pirineo, lo que revelaron es que lleva ahí desde la última glaciación, se refugia allí y, bueno, como las condiciones le son óptimas para que siga viviendo allí, ahí sigue estando. ¿Qué pasa? Que lo que os digo, con el cambio climático esas condiciones poco a poco van a ir variando, se van a perder y probablemente esta subespecie o esta especie de guara se vea afectada. Porque depende de unos parámetros bioclimáticos pues muy, muy concretos. Esta sería Petrópolis, o sea, la Semata Petropolitana, la que os he comentado, que es cinícola de la península ibérica. Tiene poblaciones en, pues en Chistau y en el Valle de Pineta. Y ahora se ha encontrado recientemente una pequeña población en el Valle de Hecho, en zonas altas del Valle de Hecho. Aquí es la misma por debajo. Erebia rondoui, que es un endemismo ibérico. Antes se llamaba Erebia hispania, pero han descubierto que lo que hay en Sierra Nevada es otra especie diferente. Se creía que esta especie está en Pirineos y en Sierra Nevada, pues resulta que lo que hay en Sierra Nevada es otra especie. Es la que ahora se llama Erebia hispania y esta pasaba a llamarse Erebia rondoui, que era la subespecie que había de Erebia hispania en el Pirineo, que ahora pues ha cogido categoría específica. Es una especie alpina y también puede verse afectada por el cambio climático. Y estas serían las especies favorecidas. Las especies que no están en regresión, sino que están en expansión. La mariposa del madroño, Charaxis hasius, que es una especie muy espectacular. Es un relicto de la fauna del terciario que quedó en la península ibérica, unido a los bosques de madroño. El madroño, pues, nos habéis oído hablar de los bosques de laurisilva, que hay en Canarias, que todavía subsisten en Canarias y que antiguamente ocupaban todo el arco mediterráneo. Esos bosques, pues bueno, en la península ibérica han desaparecido, solo nos queda como testimonio el madroño y el laurel, pero formando bosque solo el madroño. Y esta mariposa, que es de ancestros africanos, de hecho el género está muy representado en África con un montón de especies, pues esta especie es la que quedó aquí en el arco mediterráneo ligada a los bosques de madroño. Y está en expansión, ¿por qué? Pues porque el aumento de las temperaturas en este caso le viene bien. Es una especie termófila. El madroño está progresando en altitud con el cambio climático. Las madroñeras antes no podían pasar de los 900 aquí en el Pirineo, 900. Pues bueno, ahora se está viendo que el madroño está ascendiendo y con él esta mariposa. De hecho, cada vez hay más registros en Aragón. Yo estaba estudiando las poblaciones de la Sierra de Guara y, bueno, pues ahí es relativamente común esta especie y desde ahí se está expandiendo. Y ya se han encontrado ejemplares incluso en Zaragoza capital, en Huesca capital, en zonas donde no hay madroños, porque es una especie que además es dispersiva. Las hembras
Pueden volar 40 o 50 kilómetros, alejarse de las madroñeras y buscar por ahí madroños, laureles u otras plantas que le pueden servir de alimento a las orugas. Esta especie está en expansión. La común pieris de la col, que todos conocemos, bueno, otra especie que también el cambio climático le viene de perlas. La mariposa del geranio, que todos conocemos, Cassirius marsali, que esta la encontramos en Zaragoza, pues ahora ya casi 30 años que encontramos los primeros individuos. Ahora está ya en toda Europa. Y el cambio climático pues le está ayudando. De hecho, en el Pirineo, en muchos pueblos del Alto Pirineo, la ves también. Y en los geranios que hay en los balcones. ¿Por qué? Porque los geranios, la larva vive endófita, vive dentro del tallo del geranio y la gente lo que hace es el geranio en invierno lo meto en casa para que no se le vive. Con lo cual la oruga que está dentro del tallo dice, pues perfecto, tengo calefacción, sobrevivo al invierno dentro de casa, eso está haciendo que se expanda y ya la tengamos pues hasta el norte de Europa prácticamente. Es una especie originaria de Sudáfrica, que vive allí en geraneáceas silvestres. Y como llegó a Europa con geranios de cultivo, encontró el clima adecuado, los geranios en las macetas, pues bueno, anchas castillas. Y aquí son las especies que os digo que están sustituyendo o creemos que están sustituyendo en parte a especies alpinas. Euclides simplonia, vive en zonas subalpinas, está siendo sustituida en algunas zonas por Euclides crameri, que es más termófila. Pontia callidice, que también es una especie alpina, subalpina, pues también está empezando a ser sustituida o se empiezan a ver ejemplares que antes no se veían de Pontia lapillidice, en los hábitats que ocupa. Y Arginis pandora, que también está progresando en altura, es una especie con hábitos migrantes y bastante oportunista, la larva vive en cardos. Y bueno, pues está empezando a ver en zonas muy elevadas, donde antes lo normal era ver a su congénere Arginis adipe o Arginis niobe, dos especies que bueno, pues ahora se ven menos. Y lo que os decía antes de Melanargia lachesis y Melanargia galatea. Digamos que estas especies son las que ocuparán el nicho de estas en muchas zonas por desplazamiento climático o altitudinal. Aquí tenéis Euclides crameri, que es la especie de aquí. Y esto es Euclides simplonia. Son, para quien las conoce, son bastante diferentes. Pontia dapillidice y Pontia callidice, que esta es el macho y esta es la hembra. La Colea ficomone, que hemos visto antes. Y esto es la hembra de Coleas alfacariensis, que son muy parecidas externamente, el macho. Y Arasnia lebana. Arasnia lebana es una especie que se detectó por primera vez en la península en los años 60, finales de los 60. Encontraron los primeros individuos. Ahora está en expansión, de hecho que haya colonizado Navarra, Logroño, el País Vasco, en Asturias, el Citas, en Cataluña ya está por casi todas partes. En Aragón yo la encontré hace como 20 y tantos años en una peña montañesa. Es un bicho que va estableciendo pequeñas poblaciones. Viven las ortigas también, con lo cual pues, el alimento lo tiene en muchas zonas. Necesita humedad y algo de frío, es un bicho que del Pirineo no va a salir. Pero se está expandiendo y ya me han pasado una cita de muy cerca de Jaca, por ejemplo, de este mismo año. Las poblaciones se intentan asentar, algunas lo consiguen, otras no, pero va habiendo recolonizaciones hasta que al final pues, consigue colonizar una zona y a partir de ahí expandirse. Pues, una especie que ahora se considera rara en Aragón o muy local, pero que en unos años o unos decenios pues, va a estar mucho más extendida como ha pasado ya en Navarra o en Cataluña. Esta es la misma, la generación de verano, que es muy diferente de la generación de primavera. Bueno, Arginis pandora, que hemos visto, la Charasergasius, que os he comentado, de los madroños. Charasergasius es una especie que no es florícola, es de las pocas mariposas que no visitan flores o lo hacen muy raramente.
se alimentan de otras sustancias orgánicas que van desde las sales minerales y los azúcares que hay en los excrementos de todo tipo. Se alimentan de carroñas, cualquier cadáver de un animal, pues ahí pueden estar libando. Se alimentan de fruta caída, fundamentalmente, que es lo que más les gusta, pero pueden aprovechar cualquier otro recurso orgánico que puedan libar con la espiritrompa, con lo cual aquí están en fiemo de caballo, pero las podemos ver en cualquier otra parte, menos en flores, y muy raramente las veremos en las flores. Bueno, aquí la misma. Y aquí tenemos las especies migrantes, a las cuales pues el cambio climático también les está ayudando en muchos casos. Las lepidópteros migrantes, pues todos conoceréis la monarca, la mariposa monarca es de Estados Unidos, que lleva desde Canadá hasta México, inverna en algunos valles de México, a luego volver a hacer el camino de vuelta, ¿no? Pues bueno, aquí también tenemos muchas especies migrantes que fundamentalmente vienen de África y que anualmente atraviesan la península ibérica y llegan incluso hasta cerca del círculo polar, y en el caso de Vanessa Cardui llega hasta el círculo polar ártico en sus migraciones. Para que os hagáis una idea de cómo un animalito tan pequeño es capaz de volar miles de kilómetros igual que hacen las aves. En muchos casos no es el mismo individuo el que llega a tales distancias, sino su descendencia. Es decir, un ejemplar de Vanessa Cardui puede atravesar medio Europa, reproducirse en Francia, y su descendencia es la que llegará pues, hasta Finlandia, hasta Suecia, hasta muy al norte. La esfinge de la delfa, que es una especie espectacular, a la derecha. Esta se citó el año pasado, creo que fue el anterior se citó de Aragón, nunca se había encontrado aquí, pero pues porque es una especie que se supone que ahora con el cambio climático las migraciones son cada vez más frecuentes. Siempre se ha considerado una especie muy rara en la península ibérica, de hecho había pocas citas, pero desde hace 5 o 6 años a esta parte se han triplicado los registros que había de la especie en la península. También porque hay más entomólogos que antes, que recogen más datos. Hay mucha gente aficionada a la fotografía que también recoge datos, los publica en redes, pues bueno, se incluye. Pero lo que parece que está pasando es que las migraciones de África cada vez son más intensas. Y eso hace también que sea más fácil, porque nos atraviesan mucho más individuos anualmente. Esta especie ven las adelfas. Las adelfas ornamentales, y puede aparecer en cualquier parte. Aquí se encontró en Sor del Rey Católico, pero puede aparecer. Sí, puede aparecer en cualquier parte. El pueblo de Bardena. En Bardena. En el jardín de la madre de la amiga de una sobrina que la misma mandó. Esa es la cita. Pues bueno. Pues bueno, este bicho ya lo digo que también puede aparecer por cualquier parte. La mariposa tigre, Danos crisipus. Danos crisipus era una especie que no es, había alguna cita esporádica en la península ibérica hace 40 años y ahora ya está establecida en toda la costa mediterránea. De hecho, en el delta del Ebro hay poblaciones estables desde hace ya bastantes años y hace, creo que fueron 8 años, llegó hasta aquí. Empezó a remontar el río, fue un año muy favorable climáticamente, se ve que ahí la población tuvo un auge, y como es una especie migrante, empezó a tirar valle arriba, llegó hasta Zaragoza, en Zaragoza se reprodujo, yo encontré larvas en el Galacho de Furlibol, come Cinanchiuna cutul, que es una asclepiadacea, que no es la planta que come habitualmente, pero aquí la encuentra esa planta en la misma familia, con lo cual es la planta que usa. Y es una especie que, como os digo, hasta ahora no se había reproducido en la península y en el interior, y ahora es capaz de reproducirse en el interior de la península. Es una generación que vuela en otoño. Su descendencia ya no es viable, porque aquí moriría por el frío, pero migran otra vez hacia zonas costeras y ahí
completan el ciclo porque los inviernos son mucho más suaves y sobreviven al invierno. Y la mariposa monarca, que es la que os digo, la de abajo, la Danaus lexicus, que, bueno, la gente que está estudiando esta especie está teniendo unos problemas muy curiosos. Es una especie que está en Canarias, en las Azores, y en las costas de Galicia y Portugal solía haber algún avistamiento de vez en cuando, los individuos que atraviesan el Atlántico y llegan hasta las costas ibéricas, y se obtenía algún registro. Pero como os digo, era pues muy de cuando en cuando. Desde hace aproximadamente unos 10-15 años, en algunas zonas empezaron a multiplicar los registros, pero de una forma exponencial. Incluso empezó a aparecer en zonas tan increíbles como León, Zamora, Palencia, que nadie se explicaba por qué de repente veías 15 individuos de Danaus plexicus en un parque de Palencia. Era algo que traía a los investigadores como locos. No entendía muy bien cuál era la causa, porque además la planta huésped no la tiene, la planta de comen no crece aquí. ¿Qué estaba pasando? Pues bueno, nos importaron una curiosa y bonita moda que consiste en soltar mariposas durante la moda. Entonces hubo una empresa afincada en Cataluña que empezó a importar crisálidas de Danaus plexicus, que en Norteamérica es una especie abundantísima, y empezó a criarla para soltarla en bodas, bautizos, comuniones y demás eventos. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que llegaban a Palencia, había una boda, soltaban 100 individuos y al pobre entomólogo local lo volvían loco porque no entendía por qué de repente en un sitio como ese había tal cantidad de Danaus plexicus. Pues bueno, ese es el origen de la mayoría de las citas, con lo cual a la gente que está haciendo el seguimiento desde las costas gallegas, pues bueno, ya no saben si es un individuo que viene del otro lado del Atlántico, que viene de Azores o que lo acaban de soltar en la parroquia de al lado. Y pues una de esas cosas curiosas. Y ahí tenéis Tetesia pulchella, que es una especie muy pequeñita que vive en las euforbias, que también es migradora. Y esta aparece de tanto en tanto, pues aparece en poblaciones en Aragón. Y la esfinge de la calavera, que es la oruga y el adulto ahí, pues también es una especie migrante. Es una especie africana, de hecho, que también llegan contingentes todos los años a la península ibérica y aquí nos dejan una generación autóctona que cría. Esta especie se consideraba, y hasta hace 30 o 40 años, no era capaz de soportar el invierno en la península ibérica. La generación de adultos que vuelan aquí en septiembre, octubre, en esta época precisamente, ponen huevos las hembras, pero esas hembras, o sea, esos huevos, mueren por el frío. Las larvas no son capaces de completar el ciclo. Pues bien, yo hace 5 años, en Revilla, ya está a la entrada del Valle de Escuain, a 1.100 metros, no, 1.300 metros, encontré en el mes de mayo un individuo de Fingela calavera recién emergido. Estaba con una fachada impecable. ¿Qué quiere decir? Que había sido capaz de sobrevivir al invierno a esa altitud y en el Pirineo. Es decir, que una especie que antes no podía sobrevivir, ahora parece que sí que está empezando a poder completar el invierno, no digamos en el sur ibérico, donde probablemente tenga una generación detrás de otra sin interrupción. Y precisamente por el cambio climático. Hipotio celerio, la esfinge africana de la vid, que también es muy esporádica en Aragón, pero también hay cada vez más registros. Bueno, hace mucho que no hay registros, pero se supone que es una especie que cada vez va a ser más frecuente por eso mismo, porque el cambio climático favorece el que las migraciones sean más intensas. Sí. Sí, va batiendo alas. En algunos casos hay especies que aprovechan las corrientes de aire, lógicamente el arrastre anemocoro las lleva muy lejos. Y luego hay especies que tienen mecanismos de migración muy curiosos. Los pterofóridos, que luego os enseñaré la foto de alguno, una familia de mariposas nocturnas, de polillas, muy chiquitinas.
tienen las alas como plumosas, no sé si alguna vez habéis visto alguna. Bueno, pues los pterofóridos, algunas especies que son migrantes, hacen lo siguiente. Tienen una forma como de aspa cuando están reposando. Ponen las alas y el cuerpo y hace como un aspa, ¿no? Una especie, luego os enseño las fotos y lo veréis. Estos insectos, para migrar, dado que son muy pequeños y su batir de alas no les daría como para migrar grandes distancias, no tienen ni la energía ni los músculos de vuelo necesarios, lo que hacen es que en determinados días empiezan a ascender. Empiezan a ascender volando, volando, volando y cogiendo térmicas, es decir, dejándose arrastrar por las térmicas, como son bichos tan ligerísimos, pues enseguida suben. Llegan a alcanzar alturas de 9 y 10 mil metros, donde se congelan y se dejan arrastrar por las corrientes de aire, corrientes en chorro, que van por las capas altas de la atmósfera, pues cogen al bicho y lo arrastran 1.000, 2.500 kilómetros, el bicho se ha congelado. ¿Qué pasa? Que tiene anticongelantes en la sangre y precisamente lo que está buscando es eso, el viento congelada la arrastra lo más lejos posible y cuando el viento quiera y la suelte, empieza a caer con esa forma de aspa que tienen, empiezan a caer girando y bueno, pues el bicho se va descendiendo y por ese giro que produce una fricción con el aire se van descongelando y así consiguen migrar distancias que serían imposibles por su tamaño, ¿eh? Pero por ese mecanismo tan complejo y que además hace que el insecto tenga que congelarse para poder viajar las distancias que él busca, ¿no? O que necesita. Entonces hay diferentes estrategias para la migración, pero fundamentalmente especies como la mariposa tigre lo que hacen es volar, porque una capacidad de vuelo pues bastante notable para ser animales tan pequeños. ¿Cuál? La Erebia lefebvrei. La Erebia lefebvrei y las erebias, que son mariposas de color negro. Esta es la oruga de la Chrysippus. Esta es la otra migrante. Las erebias son mariposas oscuras. Son oscuras porque son mariposas de montaña. Y lo que buscan es absorber el calor del sol para calentarse. Pues ten en cuenta, por ejemplo, la Erebia lefebvrei, en Guara o en el Pirineo, hay zonas donde vuela 2.400 metros en el mes de julio, pero en el mes de julio, ¿qué pasa? Que de repente se nubla el sol y te cae la temperatura a 15 grados. O de repente te entra una tormenta y... Entonces estas especies están muy expuestas a estas fluctuaciones térmicas diarias, ¿eh? ¿Y qué hacen? Pues en el momento que se oculta el sol, se quedan quietas. En el momento que sale el sol, extienden las alas y como son oscuras, son como captadores solares. Hacen que se calienten muy rápido y que sean capaces de volver a volar muy rápidamente, ¿eh? Para aprovechar precisamente esos periodos de buen tiempo que la montaña está fluctuante, ¿no? Entonces de ahí que tengan esos colores oscuros. Y las series de ocelos, los ocelos, las mariposas, muchas especies tienen ocelos en las alas. Ahora a ver si encuentro, bueno, estos son otras migrantes. Los ocelos lo que hacen es captar la atención de los predadores. Los ocelos imitan un ojo, digamos, es una especie de imitación, bueno, más o menos conseguida o no, dependiendo de la especie, pero son como dianas alares que lo que hacen es desviar la atención de los predadores hacia esa zona del insecto que no tiene, digamos, ningún impacto si le pica a nadie, ¿eh? Le pican un trozo de ala, se le rompe un trozo de ala, da igual, el insecto puede seguir volando. Le pican en la cabeza, se lo han cargado. Entonces, los insectos, muchas mariposas, lo que hacen es eso, evitar que el predador se fije en el cuerpo del insecto y desviar la atención a las alas. Y de ahí que tengan esos ocelos que son muy comunes en muchas especies. Esta es la oruga de la esfinge de la calavera, que es muy común en huertos, o era muy común porque cada vez con los pesticidas se ven menos, en huertos con tomates, patatas, viven solanáceas cultivadas o silvestres y en otras muchas especies. Es una especie
que se ha citado de 100 y pico especies de plantas de las que se alimenta. Una variedad enorme. Fundamentalmente se alimenta de las solanáceas, pero también se puede alimentar de fresnos, se puede alimentar de plantas de jardín o se puede alimentar del diente de león. Una especie extraordinariamente polífaga y muy adaptable, precisamente por su carácter migrador. Esto es la oruga también, otra forma, porque tiene varias formas de color. Y esta es la forma oscura de la oruga. Es la misma especie, pero tiene una forma verde, una forma amarilla y una forma oscura. Que digamos que la proporción va en función de la planta de la que se estén alimentando, por el efecto mimético que tengan o por bueno, otra serie de factores. La esfinge de la Delfa, una especie espectacular además. Y aquí tenemos las especies invasoras. He traído alguna aquí en la vitrina, que ahora las veremos. Especies invasoras que no es que nos hayan invadido por el cambio climático, sino que nosotros las hemos introducido accidentalmente. En el caso de la polilla albóg, la Lima perspectalis, la polilla albóg que está ya empezando a hacer estragos en muchas regiones españolas. En Aragón de momento se está haciendo el seguimiento, publicamos los datos hace un par de años y la incidencia de momento es baja, de momento, pero hay zonas en Navarra o en Cataluña donde ya arrasa bóvedas enteras. Y es un impacto paisajístico enorme y un impacto ambiental, porque claro, las bóvedas cumplen un papel fundamental en muchas zonas del Pirineo para proteger el suelo, para crear humedad y para crear el ambiente necesario para que vivan multitud de plantas y de animales. Si desaparecieran las bóvedas, sería un desastre ambiental y paisajístico, pues vamos, importantísimo. Y este bichito tan pequeño, pues está amenazando nuestras bóvedas. Esta especie entró por Alemania. Se ve que alguna mente lúcida dijo, bueno, en vez de comprar bojes de jardinería de aquí, que será porque en Europa no tenemos bojes, ¿no? El Buxus sempervirens, pues algún empresario dijo, no, pues vamos a comprar Buxus colchica, que es una especie de China, que es la ley más barata. Y bueno, pues deberían traer algún contenedor lleno de bojes de China. Y con los bojes de China, pues nos vino el parásito de los bojes de China, que es esta especie, que allí tiene repercusión, pero menos, porque tiene predadores naturales y enfermedades que la controlan, pero cuando llegó aquí, se encontró todo lleno de bojes y ni un solo predador capaz de liquidarla, dijo, pues a por ello. Y ahora ya la tenemos en cuestión de 15 años, en 15 años ha colonizado ya todo el continente. En España entró por Galicia. Probablemente, pues eso, también con bojes de jardinería. Y desde Galicia, pues he ido extendiendo por todas las partes. Y aquí en Aragón lo que hemos comprobado es cómo nos está colonizando desde el oeste, desde las poblaciones que hay en Navarra, que ya están muy asentadas, y desde el norte, desde las poblaciones de los Pirineos franceses, que también están muy bien asentadas, y los individuos que son buenos voladores son capaces de saltar. De saltar pues, por los collados más bajos del Pirineo, pues, bueno, yo la encontré en el Valle del Aragón y ahí saltaba muy fácilmente desde la vertiente francesa, en Río Seta concretamente, que está pues, pegado a Francia, digamos. Bueno, ¿qué otro problema tiene esta especie y que se ha comprobado que es lo que está acelerando la dispersión? Que la atrae mucho la luz. Es muy fototrópica, los adultos acuden con mucha facilidad a la luz, vuelan bastante además. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que tú llegas a una gasolinera en Navarra, por lo de la Vega de Navarra o del Pirineo Navarro. Llegas a una gasolinera por la noche, eres un camionero, paras el camión, te vas a echar un café, a las luces del camión empiezan a acudir polillas que acuden a las luces de la gasolinera. Entre ellas esta. Se meten 3, 4 de camión, el camionero acaba de almorzar o de cenar
se mete de camión, viene a Zaragoza, llega a Merca Zaragoza, va a descargar su mercancía y en Merca Zaragoza salen 3, 4 o 7 polillas del BOC que se le han metido en la cabina. Y así es como se está expandiendo. El año pasado, unos amigos que viven en Montañana, en las afueras, en una casita ahí en el monte, pues me dice la chica, me dice, oye, Enrique, tengo aquí estos bojes en maceta que no sé qué les pasa. Los bojes así, en maceta. Ponemos a mirarlo, una oruga, 2, 3, 5, 7. 7, 8 orugas de esta especie. Montañana, que está al lado de Merca Zaragoza, o muy cerca, en línea recta, son 3, 4 kilómetros o 5. Y bueno, pues lógicamente una vez ha llegado a un punto, desde ahí se expande y acaba colonizando jardines, sectores de jardines, plantas en macetas, aparte de las bojas naturales. Con lo cual sabemos que hay en Peñaflor, hay un foco en los jardines, que hay o en los setos o en los parques públicos, porque ahí no hay bojadas naturales, ni hay en el verano de Peñaflor, ni hay en los alrededores. Y bueno, pues ahí la tenemos. Le estamos ayudando a la expansión, no porque queramos, sino por causas accidentales, pero como digo, el transporte de mercancías o los turistas mismos. Llega un turista de Francia en la furgoneta, hoy vamos a dormir en el Valle de Osago, mañana lo vamos a pasar a Cauca o a donde sea. En la furgoneta por la noche y ya está. Cuando llegan a caber las puertas y ya está liada. Y esa es la manera que tienen las especies invasoras de colonizarnos. No tienen por qué entrar cientos de individuos. Basta con que entren una o dos hembras que pongan huevos y ya está. Y lo mismo nos pasó con Paisaje Archón, el taladro de las palmeras, que también lo tenemos ya en Zaragoza, que está liquidando el palmeral Elche. Llevan ya gastado un dineral en intentar salvar a las palmeras del palmeral, pero las está liquidando. Y también es una especie que nos llegó, en este caso, en la Expo de Sevilla. Las primeras palmeras infestadas llegaron a la Expo de Sevilla. Se ve que los controles biológicos pues no fueron todos los estrictos que cabría esperar. Y a partir de ahí, pues ya la tenemos en toda España. Allá donde haya palmeras, pues ahí está. Sí, ahora acabamos de... Sí, están casi todas. Ya acabo de publicar una cita de Tarazona. Pero el Valle del Ebro ya la tenemos y no tardará mucho en aparecer. Incluso en el Prepirineo, en pueblos que aún hay alguna palmera. En Sabiñánigo mismo hay alguna palmera. Yo siempre que paso las miro, porque ya quizás temprano también nos llegará. Entonces, pues bueno, ves, aquí ahí ves la larva de Paisiondisia, que es un bicharraco enorme. Es una larva de este calibre, las orugas, y viven dentro de la palmera. Con lo cual son un peligro también porque debilitan las palmeras junto al picudo, el Rhynchophorus, que es un escarabajo grande también, el picudo de las palmeras, que también entró con la Expo. Pues estas dos especies típicas de las palmeras lo que hacen es dejar a las palmeras prácticamente huecas por dentro. Con lo cual, la primera ventolera que viene de cierzo, adiós palmera, y que no pilla nada de abajo. Claro. Y ha habido casos de accidentes por palmeras tronchadas por estar parasitadas por estas especies, precisamente. Bueno, aquí ves a Cydalima perspectalis. ¿Por qué tiene este color? Pues bueno, parece que... Podía pensar que tengo ese color como podía tener cualquier otro, ¿no? El color blanco y negro lo utilizan muchas especies de polillas y de mariposas nocturnas para reposar durante el día. ¿Por qué? Porque las cagadas de los pájaros son blancas y negras, ¿no? Y si una mariposa de estas, que ahora os enseño alguna foto, se posa encima de una hoja con una postura determinada, no parece una mariposa, una polilla, parece una deyección de un ave, es blanca y negra o marrón y negra. Con lo cual eso no llama la atención de ningún depredador. Entonces esta especie, ese color, precisamente la protege de los predadores por ese motivo. ¿Y esta polilla se alimenta exclusivamente de bosque? Exclusivamente. ¿Y la oruga está dentro o fuera? Y la oruga se come las hojas del bosque.
las come el boj, es tóxico además, con lo cual la oruga también es tóxica, la protegen las toxinas del boj, con lo cual no tiene predadores. Y el adulto también parte, conserva parte de esas toxinas, con lo cual si le falla esto le parece un excremento y la prueba un pájaro, dirá, va, esto... Ahora se ha encontrado que algunos pájaros son capaces de predarla. En Francia se ha grabado en vídeo como algunos pájaros se las comen. Parece que están aprendiendo algunos predadores a cazarla y no les afecta demasiado. Pero es un bicho tóxico que tiene 3 generaciones al año, en algunos sitios hasta 4, que la tasa de reproducción es enorme, pues las hembras ponen unos 300 huevos por hembra. Imagínate, si no tienes enemigos naturales y unas tasas de mortandad bajísimas. Y además, una vez han desfoliado el boj, para sobrevivir son capaces de comerse la corteza del boj. Con lo cual han dejado el boj sin hojas y luego lo descortezan. Ese árbol o ese arbusto ya no va a revivir seguro, vamos. ¿Hay algo que se puede hacer? Porque con esta perspectiva... No, no se puede hacer nada. Están haciendo estudios de todo tipo y, claro, primero, no puedes ponerte a fumigar la bojedad de todo el Pirineo porque sería peor remedio que la enfermedad. No mataría a este bicho, mataría muchas más cosas. No hay predadores naturales, no hay forma de eliminarla manualmente. Lo único que se puede hacer... trampas de luz para intentar que acudan muchas hembras y cargárselas, pero eso, pues bueno, es como un parche porque no es efectivo. Puede ser efectivo a lo mejor en una zona muy pequeña, en un parque que esté atacado, en unos jardines, pues bueno, a lo mejor ahí sí que puedes hacer un tipo de tratamiento, pero en una masa forestal natural es prácticamente imposible. Hay muchos investigadores trabajando ahora en métodos de control, pero sobre todo basados en parasitoides autóctonos, ver qué especies de parasitoides le atacan o qué enfermedades específicas tiene y buscar por ahí la solución. Pero de momento tiene muy mala solución la cosa. Y ya os digo que va a ser un problema grave, porque además imaginaos una bojeda seca. Eso de cara a los incendios forestales es peligrosísimo, porque el boj tiene una madera muy, muy combustible y además que arde durante mucho tiempo, y un boj seco que conserva las hojas secas, pues bueno, aumenta mucho la combustibilidad de los bosques cuando hay bojes secos, además. Entonces puede afectar de muchas maneras. Aquí tenemos la oruga, que no es muy grande, centímetro y medio, un poco más. Y esta es la crisálida, que se envuelve. Las orugas y las crisálidas, aunque comen las hojas del boj, se esconden uniendo hojas con seda. Entonces la oruga une varias hojas con seda y dentro de ese pequeño refugio se está comiendo una hoja. Pero tú no la ves, solo cuando hay muchas, que entonces ya ni hacen refugio ni nada, comen lo que pueden. Y la crisálida lo mismo, la crisálida también, la oruga deja preparado ese refugio y hace la crisálida dentro. Con lo cual a veces es muy difícil ver si el boj está infestado o no, salvo lo que te digo, que veas que hay muchas hojas comidas. Pues esta es la del geranio. Y aquí tenemos, esta la he puesto porque es otra especie invasora que todos conoceréis, que esta es la avispa asiática. Este es el póster que hice el año pasado para el gobierno de Aragón para poderla identificar, porque mucha gente la sigue viendo especies autóctonas y cuando ven una especie de avispa un poco grande ya piensa que es la avispa asiática. Entonces se hizo este póster informativo para que la gente vea un poco las diferencias y no haga tanta llamada a los bomberos, bueno, me tengo una avispa asiática, tal, luego llegan y es otra especie de aquí que ni siquiera pica, ¿sabes? Y bueno, esto es otro ejemplo de especie colonizadora. Porque pensábamos que era una avispa asiática y luego mirando lo mismo que no, tenía más pinta como una mariposa. Sí, pues está esta que es Sesia piformis, esta que marco aquí. Esa es Sesia piformis, eso es un sésido, que es una familia de mariposas que imitan avispas.
era muy larga, como digo. Es grande, lo que pasa es que luego hay muchas especies de avispas que se podrían confundir. Se podrían confundir con la avispa asiática si no las conoces. Hay moscas que también te parecen a la. Sí, por eso. Entonces la gente, pues bueno, como los insectos los conocen muy poco, enseguida que ven algo grande con algo amarillo, dicen avispa asiática. Y en muchos casos no es. Y bueno, pues todo lo que os he contado de las amenazas y el declive de muchas especies, tenemos especies que están protegidas por la ley, por la legislación, muy pocas de momento, para lo que sería deseable. Y bueno, pues hay que tener las especies protegidas aquí en Aragón. Panes apolo, panes de mocine, Euclue basae, que es la azufrada de monegros, esta especie que se ha encontrado hace no demasiados años, que no fue nueva para la ciencia. Ahora se ha conseguido que se proteja también. Maculinearios, la hormiguera de lunares, que os digo que también depende mucho del ganado. Euphorbia saurinia, que es relativamente común en zonas de montaña, pero que en Europa está en declive. Y aquí, como hemos adaptado la legislación europea, pues también se ha protegido, aunque en realidad no lo necesita. Y Lycaenaeae. Lycaenaeae es una especie de la que os quería hablar, porque estuve haciendo un estudio que termina este año. A ver si la encuentro. Bueno, esta es una especie, esta especie. Lycaenaeae es una especie que está en la máxima categoría de protección en Europa. Está incluida en el libro rojo de las mariposas europeas. Se ha extinguido ya en algunos países europeos y en muchas poblaciones que están al borde de la extinción. Y aquí en España, la única población que se conocía estaba en Aragón. Posteriormente se encontraron dos más, el León y no sé si en Asturias la otra, dos pequeñas poblaciones más, pero aquí teníamos una población en la zona, no, en la zona de Anayer, perdón, de Anayer, en el Valle de Barrabés, vamos. Y la población esta la encontró un catalán hace como 30 años. Y todo, pues que la había encontrado en ese sitio, muy poquitos ejemplares, pero bueno, sabíamos que en España teníamos una población de esta especie. No se había vuelto a citar desde entonces y yo le propuse al gobierno Aragón, digo, este dicho lo tenemos en la máxima categoría de protección, tenemos que saber qué pasa con él. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Qué pasa? Hace 30 años que no tenemos datos. Y cuando llegué al sitio donde la encontró Pérez de Gregorio, el que la encontró, hablé con él por teléfono, me explicó la zona donde estaba, porque era difícil de encontrar, en fin, la densidad de otras especies que la había visto en la zona. Pues bueno, conseguí encontrar la zona. Cuando llegué allí, vi unos prados magníficos llenos de flores, Polygonum bistorta, que es la planta de la que se alimenta esta mariposa exclusivamente, unas praderas ya llenas de Polygonum y joa. Esto es el paraíso, hombre, allí tiene que estar. ¿Qué pasaba? Pues que iba una y otra vez y en esos prados llenos de flores no había apenas insectos. No había mariposas, ni las especies más comunes, ni las especies que debería haber allí en esa época del año. Era como estar, pues, en un sitio por el que hubieran fumigado, porque están todas las flores, están todas las plantas, el hábitat es perfecto, pero no hay insectos en las flores. Bueno, ¿qué es lo que pasa allí? Que efectivamente, a primeros de junio, los prados están llenos, que es la época en la que vuela este bicho, pero justo en esa época meten lo que os contaba antes de las 400 vacas dentro de un pastor eléctrico. 400 vacas que ocupan el área donde crece Polygonum bistorta y donde en un mes no queda títere con cabeza. Es decir, si ahí hubiera habido alguna hembra de esta mariposa que hubiera puesto huevos en la planta, inmediatamente habría venido una vaca y habría hecho, oh, pues se habría comido la planta con huevos y todo. Es decir, los prados se mantienen porque las plantas son anuales o bianuales y vuelven a brotar todos los años. Pero todos los años se las comen las vacas, pero se las comen
De esta manera que no queda una brizna de hierba. Tienes que ir al canto del pastor y al otro lado tienes plantas y a este lado no hay absolutamente nada. A veces hasta embarraba el terreno de tanto pisarlo, tal cantidad de cabezas de ganado. Con lo cual, esta especie se ha extinguido en Aragón y se ha extinguido por sobrepaso ganadero, no por otra causa. Cuando la encontró Joaquín Pérez de Gregorio allí, él me dijo, Parnas es una pola abundantísima. Bueno, yo cuando fui, en 8 visitas que hice, parece que vi 7 u 8 individuos de Parnas y Sapolo. No, de hecho, Pedro Gregorio es Albert Masso, es el que la encontró, Albert Masso. Pedro Gregorio es también. Bueno, pues según Albert Masso, ahí había apolos a punta pala y ahora apenas hay apolos. Cuando él iba, la carga ganadera era mucho más escasa que ahora y se corría el ganado. Iba con su pastor y el pastor lo que os contaba antes, de como aquí, mañana ya. Con el método que se ha establecido, lo único que hemos conseguido es que aquello sea ideal de biodiversidad. Un paisaje muy bonito, unas praderas aparentemente perfectas para las mariposas y para los insectos, pero vacías. Porque no tienen la oportunidad de completar su ciclo, porque es imposible. Entonces, pues bueno, es una especie que hemos perdido por estas causas. Yo le propuse a la DGA de que se hiciera una zona vallada, para hacer una parcela de seguimiento, de que vamos a coger media hectárea, donde crezca polígono vistorta de incencia, la vamos a vallar para que no entre el ganado, y vamos a ver qué pasa. Y si es necesario, cogemos ejemplares del lao francés, de esta especie que está en el lao francés, y la traslocamos para que vuelva a estar en nuestro hábitat. ¿Qué sucede? Pues que con la iglesia hemos topado. Parece que en esta región tienen más fuerza algunos ganaderos que la propia administración. Entonces, de momento, no se sabe qué va a suceder. Yo estoy empeñado en que se haga una parcela y que si hay que quitar el ganado de ahí, se pite, porque la legislación nos dice que es una especie en máximo peligro de extinción. Y todo lo que haya que hacer para preservarla, habrá que hacerlo, le guste a quien le guste. Y no creo que un ganadero, porque pierda media hectárea o una hectárea de terreno, vaya a perder su medio de vida. Es más, sería, digamos, un aliciente para decir, no, es que hacemos una ganadería que mantiene, pues si es verdad que mantiene los ecosistemas, empieza por permitir que muchas especies que han desaparecido por un mal uso del suelo, podamos recuperarlo. Entonces, pues bueno, el bicho este, ese es el estado en el que lo tenemos ahora, extinto. Como que en España quedan 2 poblaciones, que tampoco se sabe muy bien cómo están, porque la de León está ocupando una cuneta, susceptible cualquier día a la fumiguen o la rasen. ¿Qué parcelas me tienen para llevar a cabo? ¿Cómo están propiedades para llevar? Claro. Claro, no es. Hay parte que es terreno público y otra parte es terreno privado. Esta es la planta, Polygonum bistorta, y crece pues en esas densidades en este hábitat, con lo cual, claro, tú llegas ahí, desde aquí el bicho está por narices, pues es el hábitat perfecto, el mismo que tiene la vertiente francesa. No hay nada. Pues porque lo que te digo, con la iglesia hemos topado intereses ganaderos, ahí está metiendo ganado gente de Lérida, no solo ganaderos aragoneses, ahí mete ganado gente del Valle de Castanesa, gente de Lérida, con lo cual, pues bueno, entre ellos tienen sus apaños y lo que te puedo decir es eso, que si se pastoreara ese ganado como se hacía tradicionalmente, esto no habría pasado. Hablamos de doctor y el lobo. Sí. Sí. Bueno, los ganaderos, hay de todo. Yo tengo buenos amigos ganaderos y otros que son unos auténticos predadores. Y gente que lo único que hace es quejarse de lo que ha ido muy bien. Por ejemplo, alguien que lo que no cuentan del lobo, yo estoy hasta el moño de ir a los ganaderos por la radio quejarse. ¡Ay, el lobo! Bueno, muertes por gana producidas por lobo en Aragón, ¿cuántas ovejas habrán caído desde que tenemos lobos por aquí? 8, 10,
¿Sabéis cuántas ovejas mataron los perros cimarrones el año pasado en Aragón? 200 y pico. De eso no dicen nada los ganaderos. Ni se quejan, ni... pero matan muchísimo más ganado. Los perros cimarrones, que son culpa de los cazadores en su mayor parte. ¿Qué pasa? Como esos agricultores ganaderos son también cazadores. Entonces, ¿cómo se van a tirar piedras contra su propio tejado? Pero lo que no sabe la opinión pública es que el mayor problema que tiene ahora la ganadería son los perros cimarrones, no el lobo. Y eso es lo que hay que empezar a divulgar para que la gente lo sepa y a algunos se les acabe el chollo este de quejarse absolutamente de todo. Porque se quejan, pero claro, se quejan de vicio. De vicio porque luego... cuando ves las explotaciones que tienen algunos pobrecitos ganaderos y los coches que tienen a la puerta y los terrenos y las casas, dices, bueno, tú de pobrecito tienes lo que yo de obispo. Entonces, bueno, ya sabemos que las cosas funcionan como funcionan. Bueno, esta es la hormiguera lunares, la especie protegida. Y de esta especie, en Revilla hicimos ahora ya, pues ahora tendrá 12 años la micorreserva. Es una especie que en el Valle de Ordesa prácticamente se había extinguido. Bueno, en el Parque Nacional de Ordesa. Se había extinguido ¿por qué? Por falta de carga ganadera. Cuando hicieron Parque Nacional, el ganado salió allí y esta especie lo que necesita es que el ganado, fundamentalmente las ovejas, pasten los prados en primavera. ¿Para qué? Para que el suelo en esa época del año se pueda calentar con el sol. Es decir, que la hierba esté corta para que caliente el suelo. Y en ese suelo caliente puedan vivir las especies de hormigas que son las que cuidan a las orugas de esta mariposa. Es decir, es una simbiosis, no es una simbiosis propiamente dicha porque es un parasitismo lo que sucede con esta mariposa. Pero básicamente lo que hace Fengarisarion, que os voy a poner la foto otra vez, lo que hace esta mariposa, hormiguera de lunares, es las hembras ponen los huevos en el orégano, en su planta huésped aquí, en Aragón, en otras partes comen tomillos, o aquí comen orégano, ponen un huevo en una flor de orégano, sale la pequeña oruguita con un poco de la flor, come alguna hojita, crece un poquitín, digamos que tiene 3-4 milímetros, cuando llega a ese tamaño se deja caer al suelo. ¿Sí? Y empieza a emitir una alomona, que es un tipo de feromona juvenil, que imita el olor de las larvas de las hormigas, de unas especies determinadas de hormigas, que la hembra de Maculinea ya sabe detectar que están en esa zona, ¿sí? Por sus antenas que tienen captadores químicos y ya sabe que ahí viven estas especies de hormigas. Les voy a poner aquí el huevo en este orégano. Cuando sale la oruguita, ha comido, se deja caer al suelo, emite la alomona, pasa una hormiga y dice, bueno, esta larvita que hace aquí, si esto tenía que estar en el hormiguero, me la llevo a casa. Coge a la larva pensando que es una larva de la hormiga y la mete al hormiguero. La mete en la cámara donde están las larvitas de las hormigas, bien atendidas, bien calientes, a salvo de predadores. Y en ese momento la oruga lo que hace es cambiar de dieta. Pasa de ser vegetariana a ser carnívora y empieza a comerse a las larvas de las hormigas. De tal manera que consigue no solo pasar el otoño y el invierno a resguardo dentro de un hormiguero, sino que tiene hormigas que la cuidan, la limpian, le quitan las posibles esporas de organismos, hongos que la podrían atacar, puede comerse a larvas de hormiga y, para colmo, cuando la oruga ha crecido lo suficiente, que es mucho más grande ya que las larvas de hormigas a las que está devorando, empieza a emitir otra feromona y empieza a emitir unos sonidos característicos, que son los propios sonidos que hacen las larvas de las hormigas para pedir alimento
y cuando esas larvas están destinadas no a ser obreras o soldados, sino a ser reinas. Entonces, cuando la larva de la maculinea ya está dentro del hormiguero, ha crecido mucho, y las hormigas dicen, esto que se nos ha ido de las manos, empieza a emitir esa otra feromona y dice, se nos ha ido de las manos porque es una larva de una futura reina. Vamos a ponerla en la cámara donde están las larvas de las reinas. Y entonces a él la acaban de alimentar ya con néctares y con sustancias azucaradas que son mucho más nutritivas, de tal forma que la mariposa completa su ciclo dentro del hormiguero. Cuando se ha formado la crisálida, emerge la mariposa, ya se lo montan para salir del hormiguero y estirar las alas fuera. Entonces, una especie que tiene un ciclo muy complejo, que está estrictamente dependiendo del cuidado de las hormigas y unas pocas especies de hormigas, y que a su vez esas hormigas están, si ha pasado antes el ganado, por esas praderas. Porque si en esas praderas no pasa el ganado y la hierba crece mucho, el sol no calienta tanto el suelo, no hay un hábitat para que las hormigas puedan establecerse ahí. Entonces, pues bueno, en Padilla, dado que en el parque de Ordesa la especie se había extinguido prácticamente, por eso mismo, por falta de ganado y por muchas praderas se estaban perdiendo, donde estaba la especie, en Revilla se mantenía una pequeña población, porque todavía hay ganado trashumante allí, y bueno, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que tiene una estación biológica, resulta que justo detrás de la estación biológica hay un prado donde vive la especie y decidimos hacer allí pues una micorreserva para mantener esa población y bueno, evitar posibles impactos, y dado que es la única población que queda dentro del Parque Nacional o en el mismo límite, porque eso está en el límite del Parque Nacional. Y conseguimos, pues bueno, establecer ahí una micorreserva con un sendero interpretado, se ha hecho un folleto, se han hecho paneles y, pues bueno, hacer educación ambiental centrada en esta especie, ¿no? Para que la gente que vaya allí. Este es un tríptico que se hizo, que se reparte entre los visitantes para que la gente conozca la especie y otras especies que hay en la zona, vamos. Y donde se habla del ciclo este que os he contado y demás, los paneles que se pusieron con las zonas donde vive la especie. Y bueno, pues es un poco lo que se está empezando a hacer aquí en España y ya lleva mucho tiempo haciéndose en Europa, que es establecer microreservas para mariposas. Las microreservas, ¿qué son? Pues pequeños espacios, como su propio nombre indica. Las mariposas muchas veces no necesitan grandes espacios para que una especie sobreviva a un área, sino que ocupa un área pequeña y lo que tenemos que hacer es proteger esa área de posibles impactos y evitar que ahí haya afecciones que la perjudiquen. Entonces, a base de microreservas se han conseguido salvar muchas especies en Europa que de otra manera iban a aparecer, o les iba a pasar una carretera por encima o iban a hacer, vete a saber en qué. Bueno, esta es la isabelina, que es otra especie protegida. Una pregunta. Esta es la procesionaria. Esta planta. A ver, la procesionaria es una especie autóctona que nosotros hemos convertido en plaga. Vamos a una especie que ha estado aquí toda la vida, en el arco mediterráneo, que come pinos. Y que aquí en los años 50 empezamos a llenarlo todo de pinos, donde había encinas pusimos pinos, donde había robles pusimos pinos, en las solanas donde pega el sol pusimos pinos, y lo único que hemos hecho ha sido ampliar el hábitat de esta especie, pero no solo ampliarlo, sino además ponerle pinos en zonas más cálidas, con menos predadores, con menos problemas para su desarrollo, con lo cual, pues lógicamente el bicho prolifera. Se ha estudiado muy bien, de hecho el sitio donde se empezó a estudiar todo el ciclo y las poblaciones europeas de procesionaria estaba en Teruel, en Mora de Rubielos. Y desde ahí pues, se consiguió conocer a la perfección el ciclo de la procesionaria alpino hasta tal punto
que hoy en día se considera que cuando hay lo que se llama una plaga de procesionaria, que hace 3-4 años había muchas en el Pirineo y ahora de repente ya no hay. La procesionaria es un bicho autóctono que tiene ciclos poblacionales, no el ciclo biológico, que es anual, de la especie, sino ciclos poblacionales de 11 años. Durante 11 años la especie va aumentando en densidad, llega al punto de lo que llamamos plaga, de por ser bolsones, orugas, y llegado a este punto, por mecanismos meramente naturales, enfermedades víricas, bacterianas, parasitoides, la población de repente hace así. Y no hay que hacer nada. No hay que fumigar, Hay que fumigar en sitios puntuales, donde va gente, donde puede haber problemas de urticaria, pues en San Juan de la Peña hace 10 años, pues bueno, hay fumigas para evitar que la gente se urtigue cada vez que se pone la hierba a tomar el sol, porque está todo lleno de pelillos urticantes. Pero en masas que no tienen un impacto sobre el ser humano, digamos, donde no hay falta tratar, es que ella misma sola vuelve a su ciclo. Entonces, pues bueno. Sí, también. Tiene muchos enemigos naturales, pero vamos, lo que acaba con ella sobre todo son las enfermedades, que cuando hay densidades tan altísimas como las que llega a haber, en el momento que la plaga está en su apogeo, lo que pasa es que proliferan los virus y las bacterias y acaban con ellas. Es un mecanismo de control, pues como otro cualquiera. Es un mecanismo de control natural, o sea, no hay que hacer nada. Se ha demostrado que no hay que hacer nada. Yo ahí donde vivo hace 5 años, empecé a ver bolsones, un repunte. Al año siguiente ya había unas densidades brutales y la gente llamando, oye Enrique, ¿esto qué? ¿Esto cuál? Que no hay que hacer nada, pero esto al final, que no hay que hacer nada. Efectivamente, ahora vas y no ves un puñetero bolsón, te cuesta encontrar un bolsón de procesionario. Ella sola se controla. Curiosamente, son ciclos poblacionales de 11 años, lo mismo que las manchas solares. Hay una correlación, se cree, entre los ciclos de las manchas solares y los repuntes de las poblaciones de procesionaria. Puede que tenga algo que ver, puede que sea casualidad. Pero lo que llamamos plagas, en muchos casos, lo hemos producido nosotros, porque hemos creado desequilibrios o hemos puesto la comida de la especie a su alcance, pero unas cantidades ingentes, pues, lógicamente. Sí. Son ciclos poblacionales de 11 años, tanto aquí como en Grecia como en Turquía. Funciona así, donde hay procesionarias, los mecanismos de control los tiene la propia especie. Y ten en cuenta también que cuando hay tal abundancia de adultos, los adultos de la procesionaria, que son polillas nocturnas, que volan de noche y hay a millones y a millones, también se los comen los murciélagos, también se los comen los pequeños roedores, también los cazan los pájaros durante el día. Es decir, durante a lo mejor 1 o 2 años, ahí hay un recurso trófico abundantísimo que el resto de la fauna explota también y que ayudan al control de la especie. Pero intervenir en la naturaleza siempre es muy arriesgado si no se piensan bien las cosas. Una micorreserva puede tener 50 metros cuadrados o 500. O una hectárea. Hombre, sí, va. Siempre y cuando, claro, tiene que ser. No puedes coger un trocito muy pequeño porque cada una mariposa vuela y necesita que a su alrededor haya plantas de las que libar y las plantas huéspedes, pero bueno, se intenta coger el área donde se reproduce y una pequeña zona que haga de colchón, ¿no?, para minimizar cualquier impacto que pueda afectar. Pero es una solución para, bueno, para especies que están o poblaciones que están al borde de la extinción,
pues para evitar que haya más causas regresivas actuando. Proserpinus proserpina, que es otra especie protegida, que está, también está en regresión clarísimamente. Yo, de hecho, es una de las pocas mariposas aragonesas que en mi vida he visto. Yo creo que he visto casi todas, pero esta se me resiste y mira que la he buscado y la he buscado y la he buscado y es complicadísimo. Y bueno, hay, de hecho hay tres citas de Aragón, solamente cuatro. Es un bicho pues muy escaso. Está ligado a las riberas, a las acequias. Ahora se tiene también la bonita costumbre por parte de los agricultores de limpiar la acequia. Voy a limpiar la acequia. ¿En qué consiste limpiar la acequia? Coger el mechero y arder. Con cañas y todo. Pues bueno, hay la planta que come esta especie, que crece en las orillas de las acequias, arroyos y ríos, pues en muchas zonas desaparece. Por esta manía de limpiar, que dicen limpiar. Luego vas y lo tienen todo plásticos, el campo y tal, pero ellos llaman limpiar a, bueno, a quitar la vegetación autóctona. Eriogaster catax, que es otra especie protegida. También estudié hace unos años, había muy pocas citas de Aragón y resulta que es, pues bueno, está más extendida de lo que creíamos. Se alimenta de endrino, que el endrino en el Pirineo pues es abundantísimo. Esta especie tiene una pequeña particularidad, que es que la crisálida hace un capullo que entierra en el suelo y puede estar hasta 14 años esperando el momento de que salga el adulto. O sea, está esperando el clima exacto para que vuele el adulto. Necesitan unas condiciones muy particulares para poder emerger y reproducirse. Y si tiene que esperar 14 años, pues será 14 años. Eriogaster catax. Eriogaster catax. Es una especie que está protegida en toda Europa también. Y el mayor problema que tiene conservación es la eliminación de los setos entre cultivos en muchas zonas. En zonas de montaña que se hace agricultura en mosaico, que hay campo, campo y entre medias hay setos de arbustos, árboles, y bueno, ese es el hábitat de esta especie en muchas áreas donde ha desaparecido, por eso en Alemania, por ejemplo, tienen problemas de conservación por ese motivo. Euplagia cuadripuntaria es otra especie protegida, aquí es muy común. Todavía está volando, yo ayer vi algún individuo viejo volando. Esta especie, aunque aquí es común, está protegida porque en varias islas del Egeo, en Grecia, hay concentraciones de decenas de miles de individuos que llegan desde otras islas cercanas a ciertas áreas cerca de riberas muy frescas donde entran en estivación. Donde pasan ahí las temporadas más calurosas del verano o las horas más cálidas del día, se concentran. Yo he visto fotografías espectaculares, árboles con los troncos absolutamente cubiertos y roquedos a lo del río absolutamente cubiertos por decenas de miles de individuos. Entonces se ha protegido para proteger este fenómeno de las concentraciones en estas islas griegas. Pero en el resto del territorio, pues bueno, no tiene problemas de conservación. Espera que esto vale. Con el dedo. Y bueno, ahora os quería hablar un poco de eso, de la fotografía, que supongo que es lo que os ha traído aquí a muchos, que sois fotógrafos de naturaleza y os gusta hacer fotografías. Yo no soy fotógrafo, no me considero fotógrafo, quiero decir. No hago fotografías porque lo utilizo como una herramienta, pero yo no tengo ni puñetera idea de fotografía. Mis conocimientos técnicos de fotografía son los más básicos que puede echar la cara. ¿Qué pasa? Que hoy en día es muy fácil hacer fotos. Las cámaras que hay y demás, pues bueno, cualquiera con un poquito de intuición y saber encuadrar puede hacer fotos. Entonces yo lo utilizo como una herramienta. Una herramienta que tiene pues, muchas aplicaciones. Por ejemplo, el inventariado. Pues, si alguno de vosotros
Buen día por el campo, fotografía una mariposa que le parece tal y resulta que lo publica en una tal y le dicen, oye, pues esta especie no se conocía de Aragón. Pues ya estás contribuyendo por medio de la fotografía al inventario de especies o a conocer una fauna local, ¿no? Ahí tienes un registro de la presencia de esa especie. La biología, pues también, por medio de fotografía se pueden recoger o registrar datos sobre la biología de una especie que pueden ser interesantes o que no se conocen, ¿no? La taxonomía, pues bueno, es algo que utilizamos a menudo los entomólogos. Cuando tenemos que hacer una publicación, pues tiramos de fotografías ya de estudio, pues para fotografías de ejemplares en colección, un detalle muy concreto, una fotografía microscópica, etcétera, ¿no? Tiene esa utilidad como herramienta, digamos, al margen de la estética, ¿eh? No buscamos la foto estética, sino la foto técnica donde lo que quiera reflejarse vea bien. Y ahora ha salido una cosa que espero que no nos quite el trabajo a los entomólogos, que es el monitoreo automático con un invento bastante reciente, que son trampas de luz conectadas a un ordenador y a una cámara fotográfica. Esto mediante unos algoritmos que ya han desarrollado, lo que consiguen hacer es que una vez, bueno, hay un sensor y una mariposa, se posa o no se posa, pero la cámara es especial. El sensor, la cámara dispara una foto, la manda al ordenador y el ordenador, mediante algoritmos, es capaz de reconocer qué especie es. Se hace un poco el trabajo que hacemos los entomólogos. De tal forma que automáticamente esa trampa de luz va recogiendo datos. Lo han dicho, lo fotografía, lo manda a la base de datos. Incluso pueden diferenciar el sexo, porque hay especies que tienen dimorfismo sexual, y recoger datos de densidad, no solo de qué especie es, sino de la densidad y de la proporción de sexos que hay en las especies. Lógicamente esto no vale para todas las especies, vale para las más características y las que se pueden identificar bien a simple vista o no presenta mucha complicación para un algoritmo que, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero ya se está utilizando. Entonces, en vez de haber un entomólogo al lado de la trampa de luz toda la noche, pues dejan el dispositivo este montado, que además te vuelca los datos solo al ordenador. Y bueno, pues es otra aplicación que tiene hoy en día la fotografía, que hace unos años pues ni se imaginaba que eso podría ser posible. Y bueno, pues eso, fotografiar mariposas, aquí os he puesto fotos, pues que no tienen más información que lo que veis, porque muchas veces estoy seguro de que hacéis fotos y pensáis, bueno, he fotografiado tal especie. Pues a lo mejor no solo habéis fotografiado tal especie, sino que habéis fotografiado algo más que esa especie. Os voy a explicar a qué me refiero. Aquí vemos fotos de especies, pues bueno, Satyrus ferula, que es del Pirineo, Miastenio, Melanargia prusiae, Satyrus doble album, Eclavetule, Polygonaceae album, Apatura ilia, Dimenitis camila, Aporia crataegui, Alicia morronensis, bueno, etc. Aquí vemos fotos de mariposas que nos pueden servir para identificar o que podemos haber hecho por simple estética, ¿no? Porque nos parecen bichos bonitos. Y estas fotos, como os digo, no tienen otra información más que aparentemente reflejar cómo es una especie. Sin embargo, aquí vemos una especie, Chelys aragonensis, que son del mismo de aquí además, es la misma. Estos serían fotos normales, ¿no? Gaster rimicola, esto es una especie de Lanestris, una especie muy rara, Nicolotti, la hembra, Oscillocampa populi, que vuela en invierno, Filoderma tremulifolia, Axia margarita, Cilix, no, este, no se me ha ido el nombre, Espatalia argentina, la esfinge del
La esfinge de Aligustri, Svirligustri. El Epilaporcelus, el Esilforbie. La esfinge abejorro, esta es imitan abejorro, pero es una mariposa. Esfinge del Tilo, una forma, otra forma de color y otra forma de color. Esto es la de Populi en cópula, arriba la hembra y abajo el macho. Parecen un manojo de hojar de chopos secas, porque está especializado en los chopos y precisamente su mimetismo consiste en eso, ponerse en los chopos y parecer una hoja que se ha secado. Esfinge del roble, Marumba quercus, que también hace lo mismo, imita una de hojas secas de roble y cuando reposa, pues aunque es un bicho muy grande, prácticamente no lo ves. Saturnia pavonia en cópula, la hembra y el macho que está debajo. Aquí tenemos la hembra sola, los machos. Y esto es un pequeño vídeo de cómo los machos acuden a la feromona sintética, que es esta capsulita que hay ahí. Esto se utiliza para monitorear la especie, para ver la densidad que tiene. Entonces pones la feromona, que es como si pusieras una hembra sin fecundar, y empiezan a acudir los machos, atraídos por el olor. Los machos vuelan de día, aunque es una especie nocturna, pero los machos vuelan de día. La hembra vuela de noche para poner los huevos, sin que la vean los pájaros. Y bueno, pues acuden, aquí acudieron, en este caso del vídeo acudieron dos porque era muy temprano en primavera, pero bueno, acudir 40, 50 en un momento, un espectáculo. Agliatau, también la pareja en cópula. Anterea perni, que esto es una especie que ve en el roble, que se utilizó, una especie que se utilizaba para obtener seda, como el Bombyx morion, gusano de seda. De hecho hubo granjas de esta especie en Navarra y en Mallorca. En la península ibérica se ha extinguido, pero en la isla de Mallorca se aclimató a la especie y hay poblaciones naturales. Es una especie original de China y bueno, un bicho enorme además. Y es una especie que podría seguir estando en la península, pero hace mucho tiempo que no hay ni una sola cita. Canitera pudibunda, vena prasina, eublema purpurina, esto no me acuerdo el nombre. Bueno, estos son pues toda una serie de especies. Y si quisiéramos hacer un catálogo de especies, pues bueno, son las fotos. Solo Faurídela, que esta la encontré, no se ve así todo de España. Y si os fijáis, el mimetismo que utiliza es, viven los endrinos, imita un fragmento de corteza. Esto es un epiálido. Esta es una hembra de Pharmacis pirenaica, que es un endemismo pirenaico. Las hembras no tienen alas, son apodas o braquípteras, o sea, ápteras. Tienen las alas muy poco desarrolladas, no pueden volar. Esta es la familia que os decía que se dejan ascender y luego se congelan y caen. Pues esto es un pterofólido. Bien, pues eso serían fotos, bueno, de bichos en el campo que nos servirían para identificar o para tener fotos bonitas de mariposas. Pero a las fotografías les podemos exprimir mucha más información en ocasiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que os contaba antes de la polilla del boj, que imita excrementos, pues aquí tenéis otras especies que utilizan la misma estrategia, ¿sí? Y que, bueno, pues posar de esa forma sobre las hojas, lo que consiguen es que los pájaros no les hagan en el más mínimo caso, porque ningún pájaro se quiere comer sus propios excrementos, no los de otros, lo cual ese mecanismo. Entonces, en estas fotos sí que, aparte de fotografiar al bicho, estamos fotografiando también una capacidad que tiene de mimetismo, pues para escapar de sus predadores. O, como en el caso de Sesia piformis, pues bueno, esto es una mariposa inofensiva, pero parece un pedazo de avispa. Además hace el mismo ruido volando y además se mueven igual, ¿eh? Tiene estos movimientos un poco espasmódicos que tienen las avispas cuando mueven las antenas y las patas. Se mueve exactamente igual, vuela exactamente igual y produce el mismo zumbido.
con lo cual tampoco ningún pájaro se la quiere comer. Aquí tenéis otra especie de la misma familia. Este año estoy colaborando en un proyecto así a nivel europeo, que es para recopilar material de esta familia y hacer la genética de todas las especies, porque pensamos que hay más especies de las que hay descritas. Entonces, pues bueno, me han pasado feromonas y trampas de muchas especies para ir recolectando material, y esta es una de ellas, que parecen... Esta es una plaga de los manzanos, por ejemplo, y Myopaiformis, que es muy común en muchas producciones de manzaneras en toda Aragón. Pues bueno, aquí tenéis una Vanessa y Cardo, y si os fijáis lo que le ha pasado es que la cogí una araña, Misumenia abatia, que es una araña que se camufla en las flores y espera que cualquier insecto que se pose a libar acabe sus quelíceros. Y bueno, pues en este caso la fotografía no solo está registrando, digamos, que ese evento de depredación, sino que tenemos un dato de qué predadores tiene esta mariposa. Que podemos identificar a la araña y saber que Misumenia abatia, pues cuando puede, pues se come a esta mariposa también. Aquí tenemos otro caso de un chinche de las flores depredando sobre una Heterogynes canalensis o la oruga, que es muy común en las aliagas. Pues, en este caso, la foto sirve para un artículo del especialista europeo que trabaja con estas especies y me pidió la foto porque le pareció interesante el poder registrar, pues, enemigos naturales que tiene esta larva, que en este caso es un chinche que nadie pensaría que fuera capaz de cazar a las orugas. O aquí esta especie Moviota festiva, que os he dicho antes que antes era muy común y la barrían por el suelo. Pues bueno, en esta foto alguien que no sepa de mariposas dirá, bueno, pues una foto de mariposas. Pero si os fijáis, tiene unas gotitas en el tórax. Es unas pequeñas gotitas amarillas en el tórax, en la parte negra. Bueno, esas gotitas es la hemolinfa de la mariposa. La hemolinfa es su sangre, ¿no? Su sangre, que contiene toxinas. En el momento que se sienta amenazada, lo que hace es exudar su propia hemolinfa por unos poros especiales que tiene. Y esa sustancia es repelente para las aves. ¿Sabes? O los reptiles que quieran predarla. Entonces, en esta fotografía queda registrado cómo esta especie utiliza ese mecanismo de defensa química para escapar de los predadores. Y es más espectacular. También por las rodillas de las patas, digamos, para que me entendáis, o por los codos, también son capaces de segregar su propia sangre que luego reabsorbe. Enrique, una cosa. Sí. Estamos, bueno, yo estoy encandilada y lo demás también, pero me estoy viendo. Pero ¿sabes que son las 2 de la tarde? Ya son las 2. Son las 2. Vale, pues seguimos. 4 minutos. Pues seguimos luego. Lo digo porque a veces sí. No te van a dar de comer. No, hombre, yo creo que en casa me guardaré la comida, pero. No, pero que no lo sé un poco si sí. Tenías previsto cortar en algún sitio. No, hasta luego por la tarde seguimos. Pues seguimos, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, bien. Vale. Si no, vamos. Vale, muy bien. Yo creo que sí. Sí, bueno, pues adelante. Seguiremos por la... Yo puedo estar así horas, ¿sí? No me canso de esto.